Impresionado por lo que ayer veía No resistió por curiosidad se acercó De entre las sombras de aquella los que emitía Una mujer de dulce cara él le habló Lo que sea alguien jamás imaginaría Era que Juan mi primo era un pastor Que iba armado con las palabras de vida Que sabía cómo probar los espíritus Que iba armado con las palabras de vida Que sabía cómo probar los espíritus Juanito, Juanito, házeme la capilla, disculpe señora, a Cristo sirvo yo. No temas Juanito, que él es quien me envía, no temo señora más que a Dios mi salvador. Yo vengo del cielo, no dudo usted mi vida, no dudo yo señora más que de sus cuernos. Pedime una prueba si miras hacia arriba, usted no me convence aunque que ponga a bailar el sol. ¿Qué pasa Juanito, no usted es mi guía? Yo, señora, de toda su intención. Para la gente, es un hijo Cayó la noche ya que el debate seguía. Y aquel alien usaba la persuasión, llorando a ratos y en otro se reía. Intentaba llevar a cabo su misión, pero es que Juan con toda su gallardía citaba textos de la Biblia con tesón. Él sabía bien lo que en su libro se advertía de aquellos diablos que buscan la perdición. Ya muy cansado aquel alien contendía. Se daba cuenta que fallaba en su misión. Buscó entonces con toda su algarabía, convencerlo con una última opción. Buscó entonces con toda su algarabía, convencerlo con una última opción. Observe, Juanito, usted mi corazón, muy lleno de espinas, así me lo dejó. Haceme una capilla, no me van a sufrir más Y yo le prometo que se convertirá No sé insolente, obedezco usted a su Dios Él es quien me envía, sobre mi corazón Haceme la capilla, prenda de halcón, Que con un perreo del sol se convirtió Pero Juanito, que si sí sabía Que los demonios suelen vestirse de... Hey, ¿cómo están, chavales? Bienvenidos a un único que han qué gusto saludarlos. Este rinconcito hecho con mucho amor para todos ustedes. Chiquito, pequeñito, pero con mucho amor para todos ustedes. Eh, hoy estamos a 18 de diciembre del 2023, son las 11.56 de la mañana y estoy transmitiendo desde el norte de México. Chihuahua, Chihuahua para todos ustedes. Gracias por estar conectados, gracias a todos los que están desde tempranito. Prepárense su mate, prepárense su cafecito. Hoy tenemos un programa de lujo y voy a reaccionar a varios videos que han estado circulando y que ustedes, la comunidad de y me hacen llegar. Y hay varios videos interesantes, pero hoy en la mañana nos despertamos con una noticia que es una bomba, ¿no? Dios. ¡Ay, señor! Es una noticia que es una bomba. Ya los católicos romanos tienen que aceptar pues, que van a, a bendecir parejas homosexuales. Primero iban a bautizar transexuales, a, como dice, les bautizar perros, todo lo que se les cruza encima. Y hoy llega la noticia, así miren, calientita, de que los católicos romanos, con el papas fritas a la cabeza, pues van a bautizar también homosexuales. Así que miren, yo les voy a decir algo muy claro. A este mundo, tal como ustedes lo conocen, porque esto lo venimos anunciando ya desde hace rato, ¿eh? De hecho, se los dije en un programa, no tardan en bendecir parejas homosexuales y lo que van a hacer es que van a redefinir ahí, van a decir que no es matrimonio, van a decir que esto, poco a poquito, poco a poquito, no se desesperen, poco a poquito, Francisco está quitando a los conservadores, ya puso al 70% de la curia que va a elegir al siguiente papa, el siguiente papa ya está pactado, así que cuando se muere ese gordito cachetón, el siguiente papa pues va a ser un desastre en la Iglesia Católica Romana. Así que... Miren, a este mundo, tal como ustedes lo conocen, y esto se los digo sin pelos en la lengua, este mundo, como ustedes lo conocen, le quedan 5 o 7 años de vida. 5 o 7 años de vida es lo que le quedan a este mundo. Así que como el COVID no les funcionó para hacer ese reseteo que desde el foro de Davos tanto este, cacareaban, que les interesaba, miren, si algo no sucede en los próximos años, ellos mismos van a llevar a cabo un evento, un evento global, una guerra, un blackout, algo, un cisne negro. ¿Para qué? Para lograr sus planes. ¿Por qué? Porque la política, la política interna de los países es dirigida desde el foro de Davos. Si ¿Sí? ustedes entran a la página del foro de Davos y se van a dar cuenta que todos los presidentes que están hoy dirigiendo a las potencias ¿no? de los principales bloques de Occidente y también no de Occidente, pues están auspiciados desde el foro de Davos por el famosísimo Cla eh, Klaus Schwab. Así que no se, sorprendan, no se sorprendan, esto tiene que suceder, esto va a suceder y les vuelvo a repetir, así como les dije hace un mes, que la Iglesia Católica iba a bendecir parejas homosexuales, esto va a suceder. También, como les dije, que el próximo Papa ya está pactado, va a suceder. Y que obviamente todo está acelerándose la, para cumplir con la Agenda 2030, pero hay algunos preponderantes ahí, imponderables, como dice Salvador Borrego, pues que les están metiendo ahí zancadillas, ¿no? Uno de ellos, pues es básicamente que el bicho no les funcionó. El bicho no les funcionó y no les funcionó por las redes sociales, ¿no? Twitter es ahorita mismo Twitter tiene tendencia al asunto de la repentinitis del ARN mensajero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos quieren establecer un nuevo orden de aquí al 2030, pero hay cosas que se le están interponiendo, por lo tanto, van a hacer algo de aquí al 2030 que lamentablemente nos va a afectar, ya sea un blackout, un cisne negro, ya sea un apagón, ya sea una guerra, lo van a hacer, lo van a hacer y se van a acordar de eso no dijo Khan, lo van a hacer. Así que en este momento, en este momento, lo único que se está interponiendo de cara al 2030 es un personaje que puede liderar a la próxima, los próximos cuatro años a la potencia de, del mundo que es Estados Unidos. Ahora, yo les dejo claro algo. Según, la propia, según las propias designaciones de la Agenda 2030, Estados Unidos ya no puede ser una potencia. Eso está, eso está escrito. Estados Unidos ya no será una potencia unilateral, ¿no? Así que, ¿quién es el único. Que está interponiéndose. Pues miren, si ustedes quieren saber lo que va a suceder, pues lean los símbolos, porque la simbología de estos tipos los desnuda, ¿no? Lean la revista de los Rothschild. ¿Quiénes son los Rothschild? Pues los que crearon el Estado de Israel en el 48, ¿sí? Lean la revista de los Rothschild, que se llama The Economist, y ahí se van a dar cuenta cómo ellos te van diciendo hacia dónde va el mundo, qué es lo que van haciendo. Y la última portada, una de las últimas portadas de la revista de los Rothschild, es justamente esta. Y también aquí se los dijimos en eso, no dijo que para que ustedes no digan, ay, no, ese es mentiroso. Simplemente hay que saber leer los tiempos. Y esta es una de las últimas revistas, esta es una de las últimas portadas de la revista de los Rothschild, que te lo dicen así, ¿no? Tenemos un problema que tenemos que solucionar. Tenemos un problema con el que tenemos que tratar. Y este problema, pues, es este ultraconservador, que pues ahorita está en campaña y está diciendo literalmente que va a desarraigar a la agenda transgénero de Estados Unidos. Y este es el problema. Y esta es la última portada de la revista de los, la revista de los Rothschild. Y este personaje pues está postulándose de cara, al 2024, de cara a las próximas elecciones en el 2024 y es un problema para la agenda de Davos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pueden pasar muchas cosas, pero si este personaje llega a la presidencia de Estados Unidos va a haber un problema, porque la agenda 2030 va porque va, ¿sí? Va porque va. En este momento, ellos tenían en claro una cosa, ellos querían quitar a Putin de la escena, ¿no? A ver, ¿por qué Putin si Rusia tiene una economía tercer de tercer mundista? Sí. Pero también tiene el armamento más sofisticado actualmente y más de 7000, mil, mil bombas nucleares. Entonces es un peligro, ¿no? tanto para la OTAN como para los planes de la agenda de Davos. Entonces, Rusia y China en este momento tienen una alianza comercial, política, donde están coqueteando, que les está saliendo de la mano. Por eso la guerra de Ucrania, que están promoviendo desde la oficina oval de Estados Unidos con Zelensky a la cabeza, por eso esa guerra es tan importante, ¿no? Porque intentaban debilitar a Rusia, no les ha salido el cuento. Entonces van a planear otra cosa, hermanos, no se sorprendan. El 2024 viene cargadísimo, viene cargadísimo, ¿no? Así que bueno, pueden seguir diciendo que es conspiración, pueden seguir con su sesgo cognitivo, la gente que está dormida va a ser muy difícil que despierte, les va a tomar de noche, como dice la Biblia, pero todo esto va a suceder. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el 2024 vienen las próximas elecciones de la potencia, de la potencia mundial que es Estados Unidos, y están jugándose dos aspectos ahí. Está jugándose la, gen la agenda del foro de Davos de cara al 2030, la agenda 2030, y está este personaje, pues que tiene la aprobación casi el del 60% de la población de Estados Unidos, ¿no? Así que, ¿qué va a pasar? Ya lo veremos. Se acaba el año y vamos a entrar con todo al 2024. Va a estar durísimo, va a estar buenísimo lo que va a suceder. Pero ahorita nos levantamos con una noticia y la noticia es que la Iglesia Católica, que a nosotros nos interesa, ya va a bendecir, ya va a bendecir eh, matrimonio, es, eh, uniones homosexuales, ¿sí? La Iglesia Católica ha dejado de considerar que la homosexualidad... Es básicamente un pecado y les va a otorgar su bendición. Es tristísimo, pero esto tiene que suceder. La Iglesia Católica ya está en los tramos finales, como decía el Padre Malachi Martin. La Iglesia Católica está en su declive total, ¿no? La Iglesia Católica está llevando a Occidente a la ruina. Así que la gente que, miren, la gente católica que está viendo esto en este momento tiene dos opciones: sumergirse en ese sesgo cognitivo y tratar de justificar esto con alguna elucubración. Decir, bueno, están leyendo, están interpretando mal el documento como de costumbre, todos son estúpidos menos yo, todos ustedes leen mal a la Iglesia Católica menos yo, pero cuando tú empiezas a atar los cabos te das cuenta, a ver, ¿por qué el gordito cachetón del papas fritas está quitando a todos los conservadores de en medio? ¿Por qué? ¿Por qué el cardenal Vigano está una y otra vez advirtiendo que la Iglesia Católica se está yendo a la debacle? ¿Por qué el papa Francisco acaba de quitar a uno de los principales promotores en Estados Unidos, en Texas, eh, al, al obispo Kirkland, ¿por qué lo acaba de quitar? Porque acaba de quitar a otro que se opone a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene muy claro, con su fuerza liberal, que esto va porque va. ¿Por qué la Iglesia Católica está quitando a los conservadores, pero por ejemplo la Iglesia Alemana, que está abierta a bendecir a las parejas homosexuales, no le dice nada? Porque la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, está de acuerdo con eso. El sino de la sinodalidad que se va a llevar a cabo en el 2024 va a ser una bomba. En este momento se tentaron las aguas, 2023 se tentaron las aguas para saber hacia dónde podían jalar, ¿no? 2024 va con todo, hermanos. ¿Y por qué les decimos esto? Porque según las tendencias y las estadísticas, la mayoría del pueblo católico no se opone a esto. Se podrá oponer Hugo Delgado, se podrá oponer Plasencia, pero la gente de a pie, los laicos que ni saben qué día están parados, no les importa esto, porque han sido condicionados, han sido condicionados constantemente por el mantra del Estado. A aceptar paulatinamente esto a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, a través del cine, a través del arte, a través de escritos, etcétera, etcétera. Ellos están condicionados. ¿Cuál es la fuerza de choque que puede contener esto el cristianismo que se opone a toda esta debacle moral, ¿no? Pero si el propio cristianismo con una de las instituciones más grandes que es la Iglesia Católica Romana acepta esto, pues estamos ahora sí de frente ante una persecución ideológica en la que los grupos conservadores van a quedar recluidos cada vez más a grupos pequeños, no reaccionarios. Esto se, va a poner, esto se va a poner feo. Esa es la realidad. Y se los venimos diciendo aquí en Es uno dijo Khan desde hace mucho tiempo. Esto se va a poner feo. Antes de que esto sucediera, aquí nos dijeron que, que estaba loco, que estaba de mentiroso, que no entendía los documentos. Miren, no pasó más de un mes. La última vez que se tocó este tema fue en el 2021 y juraron por todos los medios que ellos no iban a bendecir a las parejas homosexuales. Llegó el 2023 y empezaron a coquetear, se le lanzaron las dudas al Tucho Fernández preguntándole que por qué estaba la iglesia tomando ciertas posturas a favor de la Agenda 2030, a favor del ecologismo, a favor de todas estas cosas, y dijeron que no, que todo estaba claro, llegamos al 18 de diciembre y ahora, ¡pum!, les lanzan la bomba, siempre sí, vamos a bendecir parejas homosexuales, vamos a bendecir matrimonios irregulares, vamos a bendecir... ¿Por qué? Porque la iglesia católica tiene que montarse en la línea del progresismo para no quedarse desfasada a lo que viene. Qué sigue después de esto? Después de esto va a seguir una suerte de unificación con las demás religiones. Escuchen bien, la Iglesia Católica Romana va a intentar unificarse a las demás religiones para propugnarse de cara al 2030 con esa idea de una sola religión mundial. Ahora esto no quiere decir, como de costumbre lo decimos aquí, que la Iglesia Católica va a decir, ah, todos somos todos. Bueno, ya lo dicen, fratelli tutti ya lo dice Francisco, no. Todos todos vamos al cielo. Lo que van a decir es, ya no vamos a evangelizar. Ya no vamos a hablar de Cristo a los musulmanes. Eso es proselitismo, esa es, es apologética alcantarilla. Todos podemos ser felices. Y ahí está ya la, la, la nueva iglesia, la casa de Abraham, musulmanes, judíos y católicos. Todos podemos ser felices. No tenemos que pelear, ya no los vamos a hacer. Es proselitismo hacer apologética, es proselitismo evangelizar. Podemos ser una religión unida mundial. Que traiga bien al mundo con el ecologismo. Ya no hay que hacer pecados, pecados ecológicos. Vamos a unirnos todos. Eso sí, hermanos. Y viene con todo. Y viene con mucha fuerza. El Papa Francisco acaba de cumplir 87 años, 86, no sé cuántos. Se nos va a ir pronto. Ese Señor se va pronto. Y el que sigue ya está pactado. Ya saben quién es. Ellos ya saben quién es. Tú no sabes quién es, pero ellos ya saben quién es. Ese cuentito de que van a reunirse ahí en el cónclave y que el Espíritu... Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Esto va porque va. Ellos ya saben quién es. Y de aquí en adelante, de cara al 2030, todas las cosas que parecen conspiranoicas ya están pactadas. Yo no sé si ustedes acaban de ver la última película que sacó Netflix, que está producida por Barack Obama, que por cierto Barack Obama tiene gran parte de los eh, activos de Netflix. O sea, mete sus manos. Vean la última película, básicamente te están diciendo, en esa película con toda la simbología, literalmente te ponen el nombre de Baal, el 666, etc. Te están diciendo que no te sorprendas de los famosos cisnes negros. ¿Qué son los cisnes negros? Cosas que no sabes por qué ocurren, pero ocurren. ¿no? Por ejemplo, un colapso económico. Ay, ah, no lo vimos venir de repente como en el 2008, que estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. No lo vimos venir, perdón, se nos fue. ¿Qué pasó? No, pues estalló la guerra, ni modo. No, no lo vimos venir, pero pasó, ni modo. En este momento Yemen está bombardeando a todos los barcos que intentan cruzar por el canal de Suez. Estados Unidos acaba de mandar un bombardero al Canal de Suez para tratar de defender sus intereses económicos, esos barcos que van a Israel. Es decir, estamos así, miren, estamos así, así de que está ahí una guerra global, una guerra mundial. ¿Qué es lo que detiene esto? Dios lo detiene por alguna extraña razón, pero en algún momento se va a quitar del medio y va a estallar. Ahora, el movimiento preppers, que son los preppers, los Preppers es un movimiento que está creciendo. El New York Times le acaba de dedicar una portada, un artículo a los Preppers en Estados Unidos. ¿Qué son los Preppers? Los Preppers son personas que ante la incertidumbre de la vida, intentando leer la, los tiempos, lo que está sucediendo, empiezan, como dice el nombre, a prepararse. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a comprar armas, empiezan a construir búnkers, empiezan a acumular comida. ¿Y quién creen que acaba de, de construir un complejo en Hawái de 100 millones de dólares? Un búnker. ¿Quién creen que acaba de construir un búnker de 100 millones de dólares en Hawái? Nada más y nada menos que el señor Mark Zuckerberg. Él acaba de construir, está básicamente diciéndote las cosas no pintan bien y como dice la Biblia en Apocalipsis, nos vamos a las montañas, nos vamos a encerrar y ahí quédense ustedes. ¿sí? Así que no es el único que lo está haciendo. Lean los tiempos, lean las noticias, dense cuenta hacia dónde se está moviendo la situación del mundo qué Mark Zuckerberg de repente construye un complejo de 100 millones de dólares en Hawái, un búnker para protegerse él y su familia. ¿De qué? Bueno, eh, no hay que ser muy sabio. A estas personas los motiva no solo sus intereses económicos, sino el miedo. Saben que las cosas no pintan bien. En cualquier momento estalla una guerra mundial. En cualquier momento estalla un colapso económico. En cualquier momento va a suceder un cisne negro, un blackout, se nos va a cortar el internet, etcétera, etcétera. Y todo eso no los debe sorprender. Acuérdense también que el tema de los ovnis todavía no acaba. El tema de los ovnis viene preparándose de cara al 2030. Todas estas cosas, como dijo Tucker Carlson, ¿no? Ustedes quienes saben quién es Tucker Carlson. Vayan a ver, Tucker Carlson está, está ahora en este momento publicando desde X, desde lo que era Twitter, y es la plataforma que él está utilizando. Tucker Carlson fue, es el presentador de noticias por excelencia de Fox. Lo corrieron de Fox porque no tenía línea, ¿no? Y empezó a decir cosas que molestaron a la, a la agenda, a la élite. A la ¿Qué dijo Tucker Carson en su último video? <laughs> yo se lo mandé a la comunidad, Sono dijo que a, a mis amigos básicamente Tucker Carson dijo, miren, yo entrevisté a Milley, yo entrevisté a Donald Trump, yo entrevisté a, he entrevistado a todos los personajes que te puedas imaginar, Alex Jones, eh, pero dice, yo no he querido tocar el tema de los ovnis, el tema de los aliens, el tema de los extraterrestres porque me da miedo lo que sé. Hay cosas que sé de primera mano que son tan aterradoras que ni siquiera se las he contado a mi esposa. Eso lo dice, textualmente, vayan a ver su último video, eso lo dice. Este es un personaje que es sumamente objetivo, es sumamente eh, estricto en, su, en lo que enseña, sus fuentes son muy, muy, este, muy verdaderas. Y literalmente dijo lo siguiente, me da miedo tocar ese tema. Hay cosas que si la gente supiera entraría en crisis en este momento la gente se arrancaría los pelos de la cabeza. Hay cosas que me dan tanto miedo ese tema que ni siquiera a mi esposa se las he contado. Entonces ya tienes a una persona de la élite, del top top, diciéndote esto y es como, ponte a pensar, que hay cosas aquí que la, la ciudadanía no las sabe y no les permitió saberlas. Pero hay una máxima, como decía este señor, se llamaba Albert Pike que fue un, el, uno de los masones más conocidos a nivel mundial. Albert Pike, en su libro Moral y Dogma, dice que ellos están obligados a, por moral, porque seguían por ciertos principios morales extraños, no sé eso, ellos son luciferinos, ellos están obligados a hablarte por medio de símbolos, es decir, no te pueden dejar en ascuas, te tienen que decir las cosas de alguna forma. ¿Cómo te las dicen? A través del cine, por medio de los primados negativos te lo van anunciando poco a poquito, te van soltando a través de una simbología, a través de ciertas frases aisladas, hasta a través de ciertos textos. Pues vayan a ver la última película de la producción de Barack Obama y Michelle Obama. Vayan a verla. Literalmente es de miedo, porque literalmente te están diciendo que un cisne negro se aproxima. Vayan investiguen qué es un cisne negro. Es que no podemos tener un programa aquí hablando de todas estas cosas, ¿no? Ahora siempre va a haber la, la idea de la conspiración. La idea de la conspiración se gestó sobre todo en el documento Warren cuando um, asesinaron a John F. Kennedy. Las personas que decían que el gobierno estaba coludido eh, recibieron una respuesta a través del informe Warren de la CIA y ahí se acuñó por primera vez la palabra conspiración. Todos aquellos que no están a favor de la narrativa oficial, escuche bien esto, todos aquellos que no están a favor de la narrativa oficial reciben el mote de conspiranoicos. Bueno, Donald Trump... Porque en el 2022 se cumplió el tiempo para liberar los documentos de la muerte de Kennedy. Donald Trump, hablando con Tucker Carlson, le dijo literalmente lo siguiente. Hay unas cosas tan podridas en la muerte de Kennedy que yo no puedo hablarlas porque si las hablo, estalla una guerra civil. Esas son palabras de Donald Trump. Aquí no hay ninguna conspiración. Literalmente Donald Trump le dijo a Tucker Carlson, mira, yo liberé el 80% de los documentos, pero hay un 20% que no lo pudo liberar. Porque si lo liberaba, literalmente estallaba una guerra civil en Estados Unidos. Y son cosas que ellos saben, son cosas que ellos saben. O sea, no es una cuestión del otro mundo. Por eso Donald Trump es un problema para la Agenda 2030, ¿no? Donald Trump es un problema para la Agenda 2030. Ahora, vayan ustedes e investiguen el proyecto Mockenberg. El proyecto Mockenberg, que se llevó incluso al Senado de los Estados Unidos, reconocía que desde hace muchos años la CIA estaba interviniendo en los programas, en la televisión en el cine, tratando de meter una forma de condicionamiento para que la gente no creyese en conspiraciones, porque las conspiraciones, tristemente, suelen tener la razón en muchos de los casos. En el 2020, cuando estalló, 2021, cuando estalló el bicho, la enfermedad está maliciosa, todo el mundo decía que las vacas, esas que te pusieron aquí en el brazo, eh, era una conspiración, decir que contenían grafeno, que el ARN mensajero iba a ser, ahorita todo el mundo, porque se liberaron los documentos de Pfizer y en este momento Moderna acaba de liberar sus documentos, está reconociendo que hay un grave problema con esos viales, ¿no? ¿Por qué? Porque dan turbocánceres. ¿Por qué? Porque dan miocarditis. ¿Y cuánta gente se ha despachado? Pues se ha despachado mucha gente, ¿no? Pero como obviamente no estás a favor de la narrativa oficial, nadie quiere ser llamado conspiranoico. Nadie quiere ser llamado conspiranoico. Entonces, ¿qué haces? Escuchas esta información, la recibes y entras en un sesgo cognitivo. ¿Qué carambo hago con esta información? Bueno, tómensela tranquilo. Nada de esto que está sucediendo y nada de lo que nos está diciendo las noticias, los medios de comunicación y lo que está sucediendo en el mundo, es algo que nos debe tomar por sorpresa. Hay gente muy mala, hermanos. Hay gente muy mala gobernando e intentando gobernar el mundo. Las principales familias, las 13 familias, las Bloodlines, la, las familias de sangre, las 13 familias que gobiernan este mundo, una de ellas incluido los Rothschild, los Rockefeller, todas estas familias, ¿no? Eh, que por cierto, un libro, un alemán muy famoso que se llamaba eh, Bloodlines, las 13 familias que gobiernan el mundo, lo mataron, pero el libro quedó ahí, ustedes lo pueden investigar, ustedes lo pueden leer. <laughs> se van a dar cuenta que, pues, son malos, son luciferinos, son masones, la nobleza negra, eh, el Vaticano, los Rockefeller, los Rothschild. Son masones, son luciferinos. Los intereses que ellos siguen no son los intereses que tú sigues. Son psicópatas, son sociópatas. Esto quiere decir que ellos no se guían por tu moral. Ellos no se guían por tu moral. Ellos no te van a dar cierto respeto a las convicciones que tú tienes. Aquí entramos entonces a la agenda transgénero. Yo les dije en una ocasión aquí que Occidente cayó hace mucho tiempo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Occidente ya había caído, ¿no? Porque una camarilla de personas, no voy a decir judíos porque se enoja el canguro, que se reunieron en la famosa escuela de Frankfurt, promovieron cuáles eran las formas de destruir a Occidente, porque no lo pudieron destruir económicamente con el comunismo, con el socialismo. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se enfrentó a Estados Unidos y a los, al, al, al eje, a la OTAN, ¿no? No pudieron, no pudieron implementar el comunismo. El comunismo es internacionalista, es decir, el comunismo se intenta promover internacionalmente. El socialismo del Tercer Reich no era internacionalista, era nacionalista, por eso se llama nacionalsocialismo. No pudieron hacerlo y entonces la escuela de Frankfurt propuso cómo derrumbar a Occidente. ¿Y cuál era la forma? Moral. La forma era moral. Y una de esas formas era destruyendo, por ejemplo, los, los pináculos morales que tiene Occidente que venían gestados desde el cristianismo. Uno de ellos era el matrimonio. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos no te van a decir que el matrimonio está mal. Nunca lo van a hacer. Escucha bien esto. Ellos nunca te van a decir que el matrimonio está mal. Lo que te van a decir es lo siguiente, que es lo que está haciendo la Iglesia Católica. Está bien que tú te quieras casar con una mujer o que tú como mujer te quieras casar con un hombre, no pasa nada. Pero también tienes que aceptar que yo me pueda casar con un perro. También tienes que aceptar que yo me pueda casar con otro hombre si soy hombre y si soy mujer con otra mujer. Tú quédate con tu matrimonio, pero vas a aceptar que el mundo ya no es cristiano y que en el mundo hay parejas diversas, polígamas. Homosexuales, etcétera. Eso es exactamente el problema. Que miren, si yo dijera Jesucristo es un salvador, pues estoy diciendo que Jesucristo es uno entre muchos que se llaman salvadores. Buda, Mahoma, etc. toda esa basura de gente, ¿no? Pero si yo digo Jesucristo es el salvador, Jesucristo es el Señor, aquí hay un problema. Porque esa pretensión obviamente excluye a los demás. ¿Por qué quemaban a los cristianos en Roma? Porque se negaban a decir que el César era el Curios, el Señor. Ellos decían, solo hay un Señor, Jesucristo. Entonces, ¿qué están haciendo estas instituciones? Debilitando los principales pináculos morales de Occidente. El Vaticano, obviamente, que ya está bien montadísimo en el progresismo, no te va a decir, ay, no, nos oponemos al matrimonio. No, no te va a decir eso. Lean, hermanos, sean astutos. Lo que te van a decir es, bueno. Eh, no estamos en contra del matrimonio pero, pero tienen que aceptar que también los mariconcitos se aman y se quieren y se besan hay que darles la bendición sí así que aprendan a leer los tiempos qué va a pasar que ellos eh, eh, te van a decir vas a tener que convivir con esto el matrimonio cristiano el matrimonio como lo conocen entre un hombre y una mujer ya no es la única forma de vida. Ellos también tienen sentimientos. Ellos también se aman. No, no puedes hablar de pecado. No, 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 no. Tú no puedes, como dice el documento que lo acabo de leer, tú no puedes hacer una crítica moral. Y cuando, por ejemplo, iban a bautizar a los transexuales, lean el documento. El documento de bautizar a los transexuales es exactamente lo mismo. Ahí no se pide que haya un cambio de vida. Si tú quieres ser bautizado y transexual, adelante. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer ellos es diluir los principios morales. Que en Occidente se fueron gestando a través de los hilos, tienen que diluirlos para que poco a poco nuestras posturas se vean como recalcitrantes, se vean como desgastadas, anquilosadas, radicales, de alcantarilla, como dicen algunos filósofos, fundamentalistas, y así tener una apertura más amplia, ¿no? Ah, yo soy un gran pensador, yo tengo una apertura más amplia. Tú criticas a la iglesia católica, pero tú estás mal, ¿no? Porque todos nos podemos amar. ¿Qué va a pasar? Nos van a perseguir, eso es la realidad, nos van a perseguir ideológicamente, como decía Mel Gibson, un terrorismo intelectual. Un terrorismo intelectual que básicamente te excluye al ostracismo. Ese es un fundamentalista, por eso piensa así. Ya lo empiezan a decir, de hecho, desde el propio catolicismo y el propio cristianismo ya te señalan. Si tú tienes un pensamiento contra la Iglesia Católica, eres un fundamentalista. Si tú tienes un pensamiento contra la Iglesia Católica, eres un radical. Eres un apologista de Calcantarilla. Eso tiene que suceder, hermanos. Eso tiene que suceder y tenemos que vivirlo. Entonces, para cerrar este, este intro, porque quiero analizar algunos videos que me enviaron, para cerrar este intro les voy a decir cuatro cosas. Si ustedes van a mis videos anteriores, se dan cuenta de lo que les he venido diciendo, se ha venido cumpliendo. ¿Por qué? ¿Por qué se viene cumpliendo tan rápido? Porque les queda poco tiempo. A este mundo, tal y como tú lo conoces, le quedan cinco o siete años nada más. Cinco o siete años de cara a la Agenda 2030 la van a cumplir sí o sí, porque no hay quien se les oponga. Escuche bien esto. En este momento, en este momento, políticamente hablando, no hay quien se les oponga, no hay quien pueda... ¡Ay, Agustín Laje, Nicolás Marquez, que son? son unos pilluelillos ahí que escribieron un libro! No hay un poder institucional que se les oponga. El poder institucional que podía hacerle frente a la Agenda 2030 era la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica con el Papa a la cabeza podía movilizar. A su gente. Pero, oh sorpresa, vayan y lean los últimos comentarios de Nicolás Márquez, que es uno de los promotores de la agenda conservadora, y van a darse cuenta que está vomitando, está diciendo yo me salgo de la iglesia católica. Porque en este momento no hay nadie, nadie, escuchen bien, que se pueda oponer a la Agenda 2030. Todos los políticos que gobiernan en este momento en el mundo, en Occidente, han sido puestos por ellos. Vayan a ver la última revista de los Rothschild, donde está Donald Trump, al lado izquierdo está Claudia Chainbaum. Cla Claudia Chainbaum, que es la siguiente presidenta de Estados Unidos, es la que los Rothschild quieren en México. Mi ley pertenece al foro de Davos. Entonces no hay nadie que les haga frente. El liberalismo, el capitalismo, el socialismo son tentáculos de la misma basura. Por eso yo no estoy a favor de las democracias ni todos esos cuentos de que ay, nos va a salvar Miley, nos va a salvar Claudia Sheinbaum. Eso no existe, es una ilusión. Eso no existe, hermanos. Entonces, a ver. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a morir el Papa. No le queda mucho tiempo, se va a morir. Antes de que se muera va a seguir haciendo cambios, cambios muy muy pronunciados que si sus antecesores lo escucharan se rasgarían las vestiduras. Pero es que ellos tienen que hablar ahora de la agenda 2030, de fraternidad y de los pecados ecológicos, de bendecir transexuales y homosexuales, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es esto. Es muy probable. Es muy probable. Que está ahí una guerra. Porque hay que despoblar al mundo de alguna forma. Es muy probable que esté una guerra mundial. Es muy probable que surja un cisne negro. Con cisne negro podemos decir muchas cosas. Un colapso económico. Un blackout. ¿Saben que Una llamarada solar viene a la Tierra y lamentablemente es una de las más grandes que han surgido en los últimos tiempos y va, va, se va a pagar el Internet por, por dos meses. Un blackout. No lo teníamos contemplado, surgió de la nada, igual que el colapso económico, no sabemos cómo pasó. Tenemos que resetear la economía. Ahora, los, ahora el dinero ya va a estar. Este, todo va a ser eh, por medio de ya no va a ser físico, todo va a ser digital. van a ir implementando, tienen que hacer algo rápidamente. por eso los preppers en estados unidos, con esa... no sé como que se motivan entre ellos, están creciendo muchísimo. la venta de armas, la conspiración, la, la venta de armas, la, la acumulación de comida, nada de eso les va a ayudar. eso no, nada de eso va a ver. Aquí, hermanos, no estamos en una guerra entre la derecha y la izquierda. ¿eh? Eso es una estupidez. Aquí no es una guerra entre. Aquí estamos en una guerra entre el bien y el mal. Entre los valores que propugna el cristianismo y los valores luciferinos. Esa es la realidad. Los que están hasta arriba de la cúpula, que gobiernan al mundo, con Francisco en la parte religiosa tienen una agenda que seguir que les viene marcada por medio de, y ustedes ya saben quién, quieren un nuevo mundo, quieren un mundo sin cristianismo, quieren un mundo sin valores cristianos, quieren un nuevo mundo, quieren el mundo de Chemihasa, quieren el mundo de Azazael, quieren el mundo de Samael. Y van a regresar otra vez, ¿no? A hacerlo. Ya lo dijimos, Zuckerberg está haciendo un búnker, sí. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Nosotros. Nada. Nada. Usted y yo nos tocó vivir en este momento y tenemos que atravesarlo, como le tocó a los cristianos del primer siglo vivir las persecuciones en Roma y tuvieron que atravesarlas. Así que, habiendo dicho eso, a usted no le debe sorprender que la Iglesia Católica murió hace mucho tiempo. Lo dijo el padre Malaki Martín, lo dicen otros sacerdotes, otros, otros que se les llama hoy conservadores, ¿no? ¡Ay, son conservadores! Son conservadores. ¿Tú qué vas a poder hacer contra el foro de Davos? Marchar con cacerolas, pegando las cacerolas en las calles. Se ríen en tu cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a surrarte en las iglesias con las feministas? ¿Para tratar de cambiar las cosas? ¿Se ríen? Ellos tienen todo controlado. Todo lo tienen controlado. Incluso si llegase a desatarse una guerra civil en Estados Unidos, con todo el desastre que hay en Estados Unidos, también lo tienen controlado. Todo lo tienen controlado. Ellos sí se toman en serio el asunto eh, que están tratando de llevar a cabo. Ustedes piensan que de la nada la Iglesia Católica, que ha sido eh, defensora de los valores morales, que se ha peleado con los masones, que de repente un papa se levanta y dice, vamos a bendecir homosexuales. Oye, por favor, hermano, no hay que ser muy sabio para entender lo que está sucediendo. ¿Qué hay que hacer? Sigan viviendo su vida, amen a sus familias, oren, den gracias a Dios porque les ha permitido vivir estos tiempos, sigan yendo a sus programas de investigación. <laughs> Eh, bien y obviamente hay, los van a, nos van a juzgar eh nos van a juzgar no, no, se, no se me agüiten no se me entristezcan nos van a decir eh, nos van a decir conspiranoico nos van a decir fundamentalistas nos van a decir este alpo, apologetas del cantarilla nos van a todo eso no lo van a decir no y cada vez por miedo a que no quieran que te digas eso se va a reducir el número no yo no quiero que me asocien con ese loco porque ese loco es conspiranoico pasa nada. Pasa nada. Aquí hace un mes les dijimos: el Papa va a bendecir un matrimonio homosexual. Me mocho la mano que eso va a suceder. No pasa un mes y ya está ahí, está la noticia. Se levantamos con esa noticia. ¿Por qué? Porque tiene que suceder. ¿Sí? Entonces, lo que a mí sí me da miedo, y se los digo aquí, es que, por ejemplo, yo tengo dos niños pequeños. ¿no? Yo tengo dos niños pequeños y. Llega a estallar una guerra, llega a haber un blackout, un cisne negro, un colapso económico. Yo qué, ¿no? Pero los niños sufren. Entonces hay que pedir, orar para que el Señor nos fortalezca. A lo mejor no nos toca, no sabemos, pero hay que orar para que el Señor nos fortalezca, que nos dé fuerza para tomar decisiones sabias, porque Dios bendice a los que hacen por tomar decisiones sabias, que no son doble ánimo, que tienen su corazón purificado, que quieren y buscan la voluntad de Dios. Pues vayan, vayan a sus proyectos de investigación. Congréguense en sus proyectos de investigación y acuérdense que nosotros no podemos decir yo estuve ahí, ¿eh? porque eso es fundamentalista. Solo la Iglesia Católica puede decir yo estuve ahí. Nosotros somos proyectos de investigación, hermanos. Somos basura, somos, somos apologistas de alcantarilla, protestontos. Entonces, nosotros estamos muy cerca del satanismo, ¿sí? Eh, como lo dicen grandes filósofos, nosotros estamos muy cerca del satanismo. Somos proyectos de investigación que, pues que no podemos decir nada de eso. Tenemos que coquetear con la Iglesia Católica y decir, ay, sí, me está, me está coqueteando, me llama la atención. Entonces, Dios nos ayude, de verdad, Dios nos ayude y nos dé fuerza para poder leer los tiempos, porque Jesús dijo, ustedes, a ver, ustedes levantan los ojos y ven que hay arreboles en el cielo y dicen, va a llover, pero ustedes no son capaces de leer los signos espirituales de lo que está sucediendo. No, si somos capaces, Dios no nos deja solos. Lo que pasa es que por miedo a que nos critiquen, que nos ataquen, a veces nos da miedo hablar, pero lo que está sucediendo va a seguir. Nos quedan.. Seis o siete años. A este mundo, como tú lo conoces, le quedan seis o siete años. Y aquí voy a estar yo en ese nuevo si Dios me lo permite, para decirles: se los dije, a este mundo le quedan seis o siete años. Y en estos seis o siete años van a suceder muchas cosas. Pero lo que viene posteriormente es la selección de Estados Unidos. Esas elecciones van a estar, uff, van a estar, miren, yo me voy a comprar unas palomitas, me voy a comprar un, un, una coquita, una Dr. Pepper con hielitos. Me voy a sentar y voy a empezar a ver el conteo de votos, porque va a estar, uff, se va a poner tremebundo, tremebundo. Bien. Habiendo dicho eso, me enviaron unos videos, me enviaron unos videos. Bueno, y eso ya se los dije, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dicen los propios Rothschild. ¿Quién es el problema con el que estamos batallando ahorita? dicen los Rothschild, es este señor, este señor es un problema para nosotros. Ay, no es un problema porque es cristiano, no es un problema. Nah, este señor es, es, es basura como los demás políticos, ¿no? Este señor apareció en la lista de Epstein también, viajó en el avión de Lolita. El asunto aquí es que este señor no sé si quiera como a ver, lavar sus pecados, lavar sus manchas, o simplemente es política. Simplemente es política. Pero este señor le supone un problema a los Rothschild ¿no? Le supone un problema a la, a la agenda de Davos. Y pues no lo quieren. ¿Y por qué no lo quieren? Porque este señor llega a la presidencia, les va a desacelerar sus planes. Y son cuatro añitos de presidencia, entonces no lo quieren, algo van a hacer. Ya lo han tratado de imputar, ya lo imputaron, lo han tratado de meter a la cárcel, han intentado de todo con Trump. Y ahí sigue. Entonces, uff, va a estar bueno. Va a estar, esta va a estar como una pelea Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya, ¿eh? Como el Chino Maidana contra Floyd Mayweather. Va a estar muy bueno. Bien, a ver, me enviaron unos videos esta semana, estos días que estuve. Sin transmitir, me enviaron unos videos muy interesantes de algunas declaraciones de esas locuras que se le ocurren a ciertos sacerdotes, cardenales, obispos, yo no sé, todos esos nombres que se ponen de, de redes sociales, ¿no? Y quiero hacer un análisis de ellos, quiero hacer un análisis de ellos para que ustedes no les teman. Hermanos, miren, hubo una mujer que me escribió a mi WhatsApp y me dijo, hermano, es que me da miedo lo que dicen. Me da miedo lo que dicen porque lo dicen muy confiados, lo dicen con mucha seguridad. No les teman. No les teman, esta gente está confundida, Esta gente y se los voy a mostrar con la escritura y se los voy a mostrar desmontando punto por punto lo que dicen. No les tengan miedo, si ustedes han hecho de la escritura su baluarte, la escritura es una lámpara a nuestros pies, es nuestro refugio, nuestra citadela. La escritura no miente, la escritura no es de. Jesús no dijo, el, el, el sí de Jesús es sí, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Jesús no dice una vez sí, lo dice por acá no. Jesús no se contradice, es inmutable. Entonces quiero que ustedes vean. Quiero que ustedes vean eh, algunas declaraciones y unos videos que les voy a poner y vamos a refutarlos punto por punto aquí para que no tengan miedo de estas declaraciones. Por muy fantasiosas, la Iglesia Católica siempre ha sido así, hermanos. Miren, cuando John Tetzel llegó predicando el tema de las indulgencias, ponía una antorcha y ponía la mano en la antorcha para asustar a la gente con el tema del purgatorio. Entonces siempre han intentado meter el miedo a la gente para ganar sus adeptos y para sus propios fines. Entonces vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos y vamos a refutarlos punto por punto. Ponga atención. A María, Él está en el camino del cielo. El demonio sabe perfectamente que una persona que ama a María, Él está en el camino del cielo. Y una persona que se separa de María, está camino del infierno. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una persona que niega a Nuestra Señora está abriendo las puertas del infierno. Ustedes dicen, padre, qué exagerado. No soy exagerado, porque aquí tenemos una frase de San Maximiliano María Colby. Aquel que se aparta de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. El que no quiere tenerla por madre no tendrá a Dios por padre. O sea, esos protestantes que dicen por allá a ah, Dios es mi padre y María no es nuestra madre. Si usted no tiene a María como madre, Dios no es su padre. Pero escuchen nuevamente, porque a ver, la confianza. Debo reconocer que la confianza. Y la seguridad con las que dicen estas estupideces, a mucha gente pueda como convencerlas, ¿no? O persuadirlas de que, hijo, le está diciéndolo con mucha confianza y, y está diciendo que si no tengo a María me voy al infierno y está vestido de sacerdote y es el arquetipo de, la, de, de las personas que están cerca de Dios. No, no les tengan miedo. Ahorita voy a desmontar y voy a, voy a demostrarles que esta persona está más cerca del diablo que de Dios. Pero miren, pongan atención nuevamente a lo que dice. El demonio sabe perfectamente que una persona que ama a María, él está en el camino del cielo. Y una persona que se separa de María está al camino del infierno. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una persona que niega a Nuestra Señora está abriendo las puertas del infierno. Ustedes dicen, padre, qué exagerado. No soy exagerado, porque aquí tenemos una frase de San Maximiliano María Kolbe: aquel que se aparta de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. El que no quiere tenerla por madre no tendrá a Dios por padre. O sea, esos protestantes que dicen por ahí, a ah, Dios es mi padre y María no es nuestra madre. Si usted no tiene a María como madre Dios no es su Padre. Fíjense qué interesantes declaraciones. Vamos a refutarlas punto por punto y voy a demostrarles que la Biblia es nuestra guía, es nuestro baluarte, es nuestra citadela. Miren, nosotros podemos llegar a saber lo que en la mente de Dios existe porque está escrito por la pluma inspirada del apóstol Pablo que el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos por el Espíritu de Dios lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu de Dios, que sondea las profundidades del corazón de Dios, a nosotros nos revela lo que hay en la mente de Dios, justamente porque hemos recibido ese mismo Espíritu. Por eso Pablo no tiene escarnio en decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si ustedes analizan cómo inicia este sacerdote hablando, pongan mucha atención, cómo inicia diciendo lo que dice, se va a dar cuenta que esta gente a la Biblia hace mucho tiempo que la dejó de lado y miren la declaración que hace. perfectamente que una persona que ama a María él está en el camino del cielo. El demonio sabe perfectamente que una persona que ama a María. Es, esa persona está camino del cielo y una persona que no ama a María está camino del infierno. Eso lo sabe el demonio perfectamente. La pregunta que a mí me surge es, ¿cómo sabe este sacerdote lo que hay en la mente del demonio? ¿Cómo sabe este sacerdote lo que hay en la mente del demonio? ¿Y cómo está él tan convencido de lo que el demonio sabe y lo que el demonio le dice a ellos? Por, y lo más aún, ¿por qué le creen estas personas al demonio cuando la Biblia nos advierte específicamente que en el demonio no hay verdad? Juan 8:44. Cuando la misma Biblia nos dice que es el engañador, desde el principio en el jardín del Edén, trastocó las palabras de Dios para engañar a Eva. Pero aquí hay una cuestión que me surge a mí y es... A ver, yo puedo decir confiadamente que sé lo que hay en la mente de Dios, porque el Espíritu de Dios que ha venido a morar a nosotros nos lo revela. Pero este señor inicia diciendo que el demonio sabe perfectamente tal y tal y tal cual. Y yo pregunto: ¿y tú cómo sabes lo que el demonio sabe? ¿Que acaso te entrevistas con él? ¿Platicas con él? ¿Lo tienes por referencia teológica? ¿O qué nexo tienes tú con el demonio para utilizarlo como fuente teológica de tu saber y venir a decirnos lo que el demonio sabe, lo que el demonio no sabe, lo que el demonio dice, lo que el demonio no dice? Esto es una cuestión que obviamente choca de frente, de forma frontal, con lo que la propia Biblia nos dice. Miren que ni siquiera Pablo dejó que aquella pitonisa que andaba detrás de ellos profetizando siguiera haciéndolo, sino que la mandó callar. Jesús mandaba callar a los demonios. Parece que esta gente se sienta a tomar café con ellos. A ver, ¿y tú qué más piensas de esto, demonio? No, pues yo pienso esto, mira, y esto, y luego salen y se dicen: No, es que el demonio dice esto, el demonio sabe esto. Entonces es, es interesante, ¿no? Que muchas de las cosas que estos sacerdotes dicen para tratar de asustarnos de que el infierno y que las dicen parece ser de una plática que tienen con los demonios. Entonces se ponen a platicar y a tomar mate y a tomar café con los demonios, y luego, después de que los demonios les envenenan la mente, esa mente que debería ser de Cristo y que debería estar iluminada por el Espíritu Santo, vienen y nos dicen: El demonio dice esto. Así que la pregunta que yo le hago a este sacerdote es: ¿Cómo sabes tú lo que hay en la mente del demonio? ¿Cómo lo sabes? ¿Indagaste tú acaso en la mente del demonio? ¿Sondeaste en la mente del demonio? ¿Te entrevistaste con el demonio? ¿Le preguntaste cosas al demonio? ¿No es eso satanismo? Pero más aún. Si el demonio te dijera ciertas cosas, ¿por qué le creerías al demonio lo que te dice? Cuando la Biblia nos advierte que el demonio no hay verdad en él, ha sido mentiroso desde el principio y cuando es arrojado al cielo se le engaña porque se le, se le arroja porque es el engañador de las naciones, es mentiroso, es homicida. Señor lo reprenda. ¿Por qué entonces este señor tan quitado de la pena y sin reparos viene y nos dice el demonio dice esto y el demonio y el demonio y el demonio? ¿Qué parte tiene Satanás entre nosotros? No deberíamos estar hablando con salmos, con cantos y con himnos espirituales, como dice la Biblia, y diciendo lo que está en la mente de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. No, este señor viene y nos dice lo que dice el demonio. Entonces, ¿por qué alguien, yo le pregunto a este sacerdote, ¿por qué alguien construiría su teología partiendo de lo dicho por los demonios? Miren, que cuando tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, Jesús reprende el intento del demonio de malcitar las escrituras cuando aquel nefasto le dijo... Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dijo el demonio. Y, es, y Jesús tuvo que reprender eso, tuvo que corregir esa mala citación de las Escrituras, porque es mentiroso, porque el demonio lo único que intenta es la debacle del género humano al cual aborrece. Porque dice la Biblia en Hebreos que no le plació a Dios salvar a esos ángeles caídos, sino rescatar a la descendencia de Abraham. Él aborrece a los seres humanos, porque los seres humanos son criaturas inferiores a los ángeles. Y él, siendo un ángel vanidoso, que estuvo sentado, como dice la Biblia, cerca del trono de Dios, le repugna en lo más profundo que Dios le haya placido salvar al género humano, a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Cristo, como está estipulado en Génesis en el capítulo 3.15. Pero viene un sacerdote y nos dice, es que el demonio dice... Caramba, ¿y tú por qué le crees al demonio? Pero más allá de eso, ¿por qué has hecho teología de lo que dice el demonio? Y yo no estoy mintiendo. O sea, una persona que esté mínimamente eh, adherida a lo que dice la Biblia, le sorprenden este tipo de declaraciones. Escuche nuevamente. Perfectamente que una persona que... el, demonio, el demonio sabe, el demonio sabe perfectamente. perfectamente que una persona que ama a María, él está en el camino del cielo. Y una... A ver, no es que yo me sorprenda de que hable de María. Lo que me sorprende es que él cite al demonio para darle valor. Fíjense nada más hasta dónde llegan los católicos ridículos e idólatras. Él cita al demonio para darle valor a su, a su idea. El demonio sabe, dice, perfectamente, que una persona, que bla, 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 que María, que... Entonces, ¿dónde está la fuerza de su argumentación? En el demonio, en lo que el demonio sabe son De verdad que es triste lo que sucede en el catolicismo romano por haber abandonado las escrituras. Pero miren, sigan escuchando. La persona que se separa de María está camino del infierno. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una persona que niega a Nuestra Señora está abriendo las puertas del infierno. Ustedes dicen, padre, qué exagerado. No soy exagerado. Una persona que niega a María está abriendo las puertas del infierno. Ahora, una persona que quizá está creciendo en el Evangelio, que no está familiarizada todavía con los textos bíblicos, como dice Hebreos, que no tiene agudizado los sentidos por el uso de los textos bíblicos o por el uso de la vida espiritual, escucha a estas personas y dice: Ay, no, 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 yo no quiero estar camino al infierno. ¿Dónde? ¿En cuál yeso me hinco? Por eso a esta gente, como dice Pablo, es necesario callarles la boca, porque trastornan casas enteras. Ahora miren, Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesucristo. Vosotros los pámpanos, está hablando de nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego aquí viene la declaración de Jesús. Porque separados de mí, dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, le dice a Jesús: ¿Y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de qué de vida eterna, solo en ti las encontramos. El camino a la salvación se encuentra en ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos si nos vamos de ti, si nos separamos de ti, no tenemos a dónde ir. Pero ahora mire la declaración del sacerdote. Este sacerdote romano dice, una persona que se separa de María está camino al infierno. Uno lee las dos declaraciones, la declaración de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que ahí sí, el Espíritu Santo de Dios nos las ha revelado a nosotros, sondeando en la mente, de Dios nos las ha revelado. Y uno lee las declaraciones de este hombre y uno se pregunta, ¿de dónde él sacó esta estupidez? De que separado de María estoy camino al infierno. Pues para entenderlo hay que ver el video y darse cuenta de que él lo sacó de lo que los demonios le dijeron. Entonces, no les teman, porque esta gente hace mucho tiempo abandonó a Dios. Hay una diferencia, hermanos, entre tener fe y ser fanático. El fanático está cegado. Cegado, así se tapa los ojos y dice: No, 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 si tú te separas de María, pero ¿de dónde sacaste tú eso que se te separes de María? ¿De dónde lo sacaste? Porque yo ciertamente puedo leer en las Escrituras que si yo me separo de Jesús, de Jesús, porque textualmente las palabras de Jesús fue: si tú se separas de mí, nada podéis hacer, solo yo tengo palabras de vida eterna. Yo lo puedo tomar de la Biblia y entonces yo sí me puedo asustar. Yo no me debo separar de Jesús. Yo debo perseverar anclado a, a la verdad, fundar mi casa sobre la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo advierte, hay una advertencia y una condicionante ahí. Pero después viene este sacerdote romano a decirme, pero si tú te separas de María, estás camino del infierno. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde? Pero miren, más allá de eso. Vuelvan a escucharlo, por favor, porque yo entiendo que a muchos les puede dar miedo las declaraciones de estos hombres fanáticos, pero escuche. Sabe perfectamente que una persona que ama a María, él está en el camino del cielo. Y una persona que se separa de María, está camino del infierno. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una persona que niega a Nuestra Señora está abriendo las puertas del infierno. Ustedes dicen, padre, qué exagerado. No soy exagerado, porque aquí tenemos una frase de San Maximiliano María Colby. ¡Ah! ¡Ah! Él no lo tomó de la Biblia. ¿De dónde sacó él esta declaración? Las palabras del sacerdote son, quien niega a nuestra Señora, dice, está abriendo las puertas del infierno. Ok, esa es una declaración que él puede justificarla. Al principio nos dijo que el demonio. Ahora nos dice que esta declaración la tomó de dónde. Note por favor cómo sutilmente los católicos han trasladado todo lo que se dice de Jesús en la Biblia, lo han trasladado a María. Por ejemplo, Jesús fue casto. Fue virgen, María tiene que ser virgen. Jesús fue asunto al cielo, María tiene que ser asunta al cielo. Jesús fue inmaculado, nació de forma inmaculada por un milagro, María es inmaculada. Jesús es redentor, María es corredentora. Si te separas de Jesús, si te separas de María. Entonces lo que han hecho ellos es que han construido un ídolo tomando todos los elementos de la escritura que hablan de Jesús y traspasándolos a María. Y entonces no tienen escarnio y no tienen miedo porque realmente piensan que todo lo que la Biblia habla de Jesús se refiere a María. Por ejemplo, si habla de la descendencia, habla de María. Si habla de la mujer de Apocalipsis 12, habla de María. Todos esos textos de la Biblia lo que han hecho es traspasarlos y en su fanatismo están cegados a no tener otra interpretación. Es un paralelismo obsceno, es un paralelismo este, ridículo, porque han construido un ídolo tomando todos esos elementos que el Espíritu Santo le aplica a Jesús, y traspasándoselos a María. La han hecho inmaculada, la han hecho virgen perpetua, la han hecho asunta al cielo, la han hecho corredentora. Cosas todas que la Biblia habla de Jesús, sí. Entonces ciertamente encontramos una referencia en la Biblia que se parece un poco a lo que el sacerdote dice. <laughs> El sacerdote dice, que quien niega a María, que quien niega a Nuestra Señora, está en camino al infierno. Eso dice el sacerdote. Y yo encuentro en la Biblia una relación con, es, con esa idea, pero la encuentro a Jesús. En Mateo en el capítulo 10, en el versículo 32, dice, y a cualquiera que me niegue, ¿a quien A María, no a él, a Jesucristo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice Jesucristo, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjese qué astutos estos fanáticos idólatras que toman ese pasaje que habla de negar a Jesús y se lo aplican a María. Si tú niegas a Nuestra Señora vas camino del infierno. Eso no se encuentra en las escrituras. Eso no salió de la pluma inspirada del apóstol Pablo, de la pluma inspirada del apóstol Pedro. Eso no salió del concilio de Jerusalén. ¿De dónde salió esa idea de que si tú niegas a María vas camino al infierno? Pues del fanatismo de estas personas. Él no lo va a decir. Mire, Mateo 10.32 dice: y a cualquiera que me niegue, ahí está hablando Jesucristo. Y ciertamente yo tengo que tener mucho cuidado de no negar a mi Señor, porque puedo tener una sola oportunidad en la vida. Lo niego y voy camino al infierno. Sí, eso lo dice la Biblia, es un acondicionante para que yo tenga cuidado, para que ande con pies de plomo, para que todo aquel que cree estar firme mire, cuide que no caiga para que yo no tire golpes al aire, como dice Pablo. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el sacerdote dice esto, quien niega a Nuestra Señora está abriendo las puertas del infierno. Los católicos hermanos de larga data han sido así. Son idólatras, son idólatras, no importa cuánto quieran defenderla. Que María es la reina porque Jesús es el rey. Es decir, todo ese paralismo que ellos han construido es obsceno. Jesús fue virgen, María es virgen. Jesús fue inmaculado, María es inmaculado. Jesús fue asunto, María fue asunta al cielo. Eh, Jesús es redentor, María es corredentora. Jesús es el rey, María es la reina. Es una. A ver, me da coraje de verdad el ídolo que han construido y después que usurpen los textos bíblicos y los utilicen para sus propósitos malsanos. Porque igual este sacerdote te dice que quien niega a Nuestra Señora va al infierno, como allá un doctor te dice que de tal manera mumaría al mundo. Entonces sí, ciertamente tenemos un texto en la Biblia, Mateo 10, que nos dice que no debemos negar al Señor, porque si tú niegas al Señor va a tener consecuencias funestas, el Señor te va a negar delante de su Padre. Pero acá este Señor, este sacerdote idólatra, lo que hizo es que fue cambió y dice, quien niega a Nuestra Señora está abriendo las puertas del infierno. Yo le pregunto aquí a un católico, si está aquí en el chat, ¿de dónde sacó este sacerdote que son sus guías y maestros? ¿De dónde sacó esto que si niegas a Nuestra Señora, no dice el título pomposo Nuestra Señora? Porque el título Curios de Señor también se lo aplican a ella, señora. ¿De dónde sacó este sacerdote mentiroso e idólatra que si tú niegas a la señora vas camino al infierno? Pues nada más basta ver el, el principio del video. Yo ahorita les voy a poner otros videos de las estupideces que llegan a decir. Por lo tanto, el Señor nos manda no solo a no temerles, sino a callarles la boca. ¿Por qué? Porque trastornan la fe de las personas, trastornan casas enteras. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde lo sacó? Pues aquí está. Nos va a decir que no lo tomó de la Biblia, ni del apóstol Pablo, ni del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan. Lo tomó de un cura pelón, de un monje trasnochado, ¿no? yo, posiblemente tenía llagas y era bilocación y, y levitaba, llamado, este, no sé qué Colbe, que Colbeck, yo estuve estudiando él, y era un fanático de la Inmaculada Concepción. De esos monjes fanáticos que se fanatizan con un tema de María. ¿no? Porque estos, son, estos no son cristianos, son marianos. Él nos dice... Este sacerdote nos dice que él construyó su teología partiendo los dichos de este monje pelón. Miren, escuchen. Aquel que sea pata, exagerado, porque aquí tenemos una frase de San Maximiliano María Colby. Él construyó su teología de la mente de este pelón trasnochado, que era fanático de, de la Inmaculada Concepción, de ahí la agarró y dijo: No, esto, esto es cierto, esto es inspirado. Aquel que se apata de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. El que no quiere tenerla por madre no tendrá a Dios por Padre noten por favor la sarta de estupideces que está diciendo este señor, es decir, está tirando por tierra todas y cada una de las palabras del señor Jesucristo y de los santos apóstoles del Señor que hablaron en términos inspirados. Sí por eso Pablo el apóstol dijo cuidado, cada mire, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿de dónde construyó su teología? Primero, de lo dicho por los demonios. Y segundo, de la mente de un monje trasnochado que estaba ahí muriéndose de hambre en un claustro. No la construyó partiendo de los escritos inspirados por el Espíritu Santo, sino de las ideas de la mente de un monje que estaba obsesionado con la Inmaculada Concepción. Por eso la advertencia de Pablo, hermanos, no la deben dejar caer en vano. Note, por favor, las declaraciones. Eh, el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 38, dice. Por lo cual yo estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte... Escuchen bien, católicos. Escuchen bien. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, señor nuestro. Nada, nada absolutamente nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, señor nuestro. Pero qué dijo el sacerdote a Aquel que se aparta de María tiene perdida la salvación. Es decir, él puso un condicionante que Pablo rechaza. Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es incondicional en Cristo Jesús. Judicialmente fuimos justificados por Dios. Romanos 8:38. ¿Sí? Nosotros fuimos eh, justificados por los méritos de Cristo. Nosotros fuimos justificados por medio de la fe. Porque para que quien se gloríe, se gloríe en Jesucristo. De manera que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Pero este Señor viene e introduce una nueva doctrina, el hereje, porque es un hereje, ese pelón que está ahí hablando, es un hereje, y él dice, si tú te apartas de María, tienes perdida la salvación. Mira que ni un arminiano aceptaría esa, esa tontería, ni siquiera un arminiano aceptaría esa tontería. Aquel que se aparta de María tiene perdida la salvación. ¿De dónde sacó este señor esa frase? Pues la sacó de la cabeza de ese monje pelón que estaba fanatizado con Inmaculada Concepción, la sacó de lo que dicen los demonios, etcétera, etcétera, ¿no? El sacerdote romano afirma que para poder tener a Dios por padre es preciso que tengamos a María por madre. Ay, señor, a veces me da coraje escuchar a estos idólatras de verdad. Que sin temor y sin reparos trastocan los dichos inspirados por nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y Pedro y Juan y Santiago. Literalmente dice que si tú quieres tener a Dios por Padre, tú ya no necesitas a Jesucristo, tú ya no necesitas a, 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 al Espíritu Santo, la vinculación de las arras de nuestra herencia, el Espíritu que se nos ha sido dado para que nosotros podamos decir, Abba Padre. No, tú no necesitas a María, viejo idólatra cochino. Viejo idólatra, y nos van a decir: ahorita va a salir Hugo Delgado a hacer un video de que no, que estamos mal por sacar conclusión. Pero si ustedes mismos lo enseñan, Señor, Ay, dame paciencia, Dios mío, ustedes mismos, sus sacerdotes, sus obispos, lo enseñan. Mire la declaración, no les da coraje esta declaración. Pero luego, ¿qué van a decir? Ustedes odian a María, ustedes la odian. Ay Señor. Es que porque odian tanto a nuestra Madre Beatísima asunta al cielo, perpetuamente Virgen Inmaculada, corredentora, reina de los ángeles. O sea que para que yo pueda sentirme, para que yo pueda sentirme vinculado a mi Padre, ahora necesito creer en ese ídolo que ellos han creado. Es que porque le llamas ídolo, se llama virgencita de Guadalupe. <laughs> Mire, gálatas capítulo 4, versículo 6 al 7. ¿Y por cuanto sois qué, dice? ¿Por cuanto sois qué? A ver, a ver, cura cochino. y por cuanto sois, ¿cómo encantaría darle una cachetada? Y por cuanto sois qué, hijos. Ay, paciencia, no seas un boneryes, paciencia, paciencia. paciencia. Son como ovejas sin pastor, ten paciencia. Ok. Y por cuanto somos hijos, bendito sea Dios. ¿Hijos de quién? ¡Hijos de María! Ahí dice Génesis 3, 15 y Mateo 16, 18. No, no, católico. Hijos de nuestro Padre bendito que está en los cielos, ¿verdad? Hijos de nuestro Padre. Por cuanto somos hijos de nuestro Padre, Dios, nuestro Padre, envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo. ¿Y cómo clama ese espíritu, queridos catolocos? Abba, Padre. Repita conmigo, Abba, Padre. ¿Verdad? Así que ya no eres esclavo, sino que, hijo. Ya no eres esclavo. ¿Soy qué soy? Ay, Dios, bendito sea Dios, soy hijo. Yo puedo clamar a Dios y verlo como mi Padre, gracias a su Hijo que ha enviado su Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu yo pueda clamar: Abba, Padre. Y si soy Hijo, también soy su heredero. ¿sí? En ninguna parte del texto el apóstol Pablo dice que para que yo pueda dirigirme a mi Dios amado como Padre, bendito sea su nombre, tengo que tener a ese ídolo tuyo como madre. ¿Sí? Esa es una herejía que también aquí Jonathan Mesa propone, que hay que llamar al espíritu, espíritu, eh, madre espíritu, una tontería así, que son cosas de la nueva era. No es, no es algo diferente. Lo que los católicos están haciendo es exactamente lo mismo. El sacerdote romano idólatra dice que si tú no quieres tener a María por madre, no tendrás a Dios por padre. Bueno, eso contradice, querido cura católico, lo que las propias escrituras dicen. Por lo tanto, yo no te temo, yo no le temo a tus declaraciones heréticas, yo no le temo a tus declaraciones diabólicas que salieron de la mente del diablo y de curas que en su vida han tomado una Biblia, sino que salieron de esas odas poéticas que ellos se imaginan a causa de su fanatismo con ese ídolo que han construido. Porque no voy a meter aquí a la madre de mi Señor, ustedes no conocen a la madre de mi Señor. La madre de mi Señor... Le daría repugnancia a lo que ustedes hacen y dicen. Mira que condicionarle la salvación a los hombres, a María, yo de verdad pienso que María lloraría de verdad, no esas lágrimas que botan sangre, esos yesos que ustedes tienen, lloraría de tristeza. Pero como ella en este momento está disfrutando de la gloria, ella no está congojada porque en el cielo no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor, ella no está congojada en el triunfo de la gracia, eh. De verdad que me da tristeza tener que decirles yo que ustedes son unos herejes, que ustedes están incorregibles. La ignorancia que tienen es invencible. Así que dice este sacerdote, vamos a escucharlo por una última vez y una vez que ya respondimos a todos los argumentos, voy a darles un último consejo. Sabe perfectamente que una persona que ama a María, él está en el camino del cielo. Y una persona que se separa de María. Está camino del infierno. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una persona que niega a Nuestra Señora está abriendo las puertas del infierno. Ustedes dicen, padre, qué exagerado. No soy exagerado, porque aquí tenemos una frase de San Maximiliano María Colby. Aquel que se aparta de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. El que no quiere tenerla por madre no tendrá a Dios por padre. O sea, esos protestantes que dicen por ahí, ah, Dios es mi padre y María no es nuestra madre. Si usted no tiene a María como madre, Dios no es su padre. Se fijan. Si usted no tiene a María como madre, Dios no es su padre. Pues contradices totalmente lo que la. Pero yo, yo estoy convencidísimo que este Señor en su vida ha tomado una Biblia. No les permiten, yo creo, leer la Biblia. ¿no? Por eso yo me glorío en Cristo y en sus siervos que pusieron la Biblia a nuestro alcance. Yo tengo aquí mi Biblia, y anoche leí tres cartas. Leí la carta de Pedro, las dos cartas de Pedro y la carta de Santiago. Aquí está. ¿Por qué? Porque esta es mi lámpara, esta es mi lumbrera. Si yo dejara este libro. Yo quería presa de los engaños de estos herejes, estos idólatras, como cayó Santiago Alarcón, como cayó Lisboa, como está cayendo Jonathan Ramos. Entonces yo no me aparto de las Escrituras, no me aparto de ellas, pero no solamente las leo, ¿eh? porque tú puedes leerlas y no te queda nada. Pido sabiduría a Dios, como dice Santiago, pídala, porque no tengo, porque soy una, soy, a ver, soy de las criaturas más bajas de la creación. Pido sabiduría a Dios para que Él se compadezca de mí y se acuerde que soy polvo y necesito su sabiduría para poder penetrar en lo profundo de su corazón e interpretar correctamente las escrituras. Y me, apoyo en <coughs> y me apoyo en personas que son maestros e intento de verdad. Hago el esfuerzo. En el poco tiempo que tengo de vida, hago el esfuerzo por interpretar correctamente las escrituras. Entonces yo voy a la escritura, hermanos. Yo voy a la Biblia. Y yo me encuentro en la Biblia estas preciosas promesas que dicen que yo puedo ver a Dios como mi padre. Y yo me regocijo porque comprendo entonces el amor profundo de Dios en Cristo Jesús. Que yo no he nacido de semilla corruptible, que soy parte de la simiente de Abraham. Que yo procedo de una semilla incorruptible, no de voluntad de hombre. No he nacido de voluntad de hombre. Es decir, el Edgar Pacheco que nació del vientre de mi madre, ese Edgar Pacheco ya no existe. Yo he nacido por la voluntad de Dios. ¿Sí? Una semilla incorruptible para ser parte de la simiente de Abraham. Mi familia, mi madre, mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre, de mi padre que está en los cielos. Estoy vinculado a ellos porque soy parte de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Entonces yo leo esto y me regocijo, pero luego escucho a este sacerdote romano idólatra y digo, Dios mío, ¿no? O sea, qué tristeza, qué, qué tristeza que personas. Bueno, tampoco Santiago conoce la Biblia, nunca la ha leído, es un neófito. Luis Lisboa menos, ¿no? Aquí viene y dice acá tontería que se le ocurre que personas tengan a estos como maestros y se asusten. Por eso mi última recomendación es lo que el propio Señor nos dice, no les temas. El Señor nos advierte, hermanos, de los falsos profetas, quienes con apariencia de piedad, sí, porque ahí trae su casula, no trae su cuellito clerical y todo, tratando de dar esa impresión de que Él es más, está más cerca de Dios, no están cerca de Dios, no lo conocen quienes con apariencia de piedad profieren palabras que tienen por fin amedrentar el corazón de su pueblo. De los tales, dice el Señor, con presunción, habló el tal profeta y que dice, no tengas temor de él, no le tengas miedo. Que si el demonio le dijo, que si María, que si el infierno, no les tengas miedo. Cállales la boca. Es preciso callarles la boca porque trastornan casas enteras. A estos hermanos no hay que tenerles consideración. Porque estos se presentan como guías del pueblo. Miren, las respuestas nobles y sencillas Dios se las daba al pueblo. Las reprensiones duras y las correcciones se las daba a los fariseos y a los egocéntricos presumidos y vanidosos que querían estar sentados en la cátedra de Moisés, que ponían grandes cargas sobre el pueblo, pero ellos no las llevaban. Estas personas que se presentan como maestros, guías del pueblo, ah, tienen que ser corregidos, tienen que recibir la reprensión. No el pueblo noble que en ocasiones de verdad quiere conocer, quiere saber, pero estos idólatras que han hecho de su embotamiento intelectual la doctrina que los propios católicos deben de seguir, a estos hay que callarles la boca. No les tengan miedo, no les tengas miedo a su cuello clerical, no les tengas miedo a esa ca casulla que se pone, no a esas faldas con las que se ponen tienen apariencia de piedad no conocen a dios porque si conocieran a dios y conocieran a su hijo no estarían diciendo todas las barrabasadas que dicen condicionándole la salvación a los hombres por medio de maría no dijo pablo en galatas que quien ponga otro evangelio quien predique otro evangelio es anatema ellos mismos son juicio para su propio pueblo y hay de quien lo siguen porque ellos mismos acarrean un veneno dentro de su ser, acarrean un veneno que donde quiera que se para lo botan y envenenan y contagian a las personas y van por aquí envenenando y contagiando y envenenando y de repente esos virus eclosionan y allá convierten a otro y convierten a otro y convierten a otro como el señor jesucristo dijo ustedes van hasta los confines del mundo a ser prosélitos y una vez que los hacen y que los logran los hacen doblemente hijos del infierno porque esas personas podrían tener la oportunidad de conocer realmente a jesucristo por medio de lo que su palabra nos revela vela, pero ustedes se adelantan y enseñan todas estas barbaridades y los hacen doblemente hijos del infierno. Luego estas personas se endurecen y empiezan a defender estas barbaridades y quedan excluidas de la gloria de Dios porque se vuelven anatemas para ellos mismos al predicar otro evangelio. Entonces, no les teman, hermanos, no les teman. Un día esta institución beberá la copa de la ira de Dios por haber trastocado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por haber introducido doctrinas novedosas, heréticas y condicionarle la salvación a los hombres por Medio de ese ídolo que han construido, que es María, que le llaman María porque no es María. Ellos no conocen a María, porque si conocieran a María no dirían todas las barbaridades que dicen de María, ¿no? De María nosotros decimos todo aquello que es justo y necesario, que será bendita y bienaventurada por llamada bienaventurada por todas las naciones. Y no hay ni un solo protestante en el mundo que de María se exprese mal. Nosotros creemos que es la bendita y bienaventurada mujer que dio a luz a nuestro Salvador. Por lo tanto, tiene un lugar especial para nosotros, como tiene un lugar especial. Pedro, Pablo y los discípulos de nuestro Señor. Pero estas personas han ido más allá de los límites. La llaman Inmaculada, la llaman Virgen Perpetua, la llaman Asunta, la llaman Corredentora, la llaman Dispensadora de todas las gracias, la llaman Reina de los Cielos, Reina de los Ángeles, etcétera, 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 etcétera. Pero van más allá todavía y te dicen que si tú no crees en su Señora, porque es su Señora, no es mi Señora, yo tengo un solo Señor, Efesios dice un Señor, un bautismo, una fe. Ahí no dice una Señora, yo no tengo ninguna Señora, yo tengo un Señor y Dios Padre que está por encima de todo. Él tiene una señora, bueno, el que siga a su señora, ¿no? Ese ídolo que ellos han construido. Ustedes, hermanos, no tienen una señora y no están obligados a seguir a ninguna señora. María no es reina de los ángeles, ni reina del cielo, ni todas esas barbaridades que hizo Hugo Delgado. María. Ocupa un lugar especial en el corazón del pueblo protestante, pero párale de contar, porque en las muchas palabras no hay pecado. Y estas personas se han extralimitado en las barbaridades que dicen de ese ídolo que han construido. Y aparte de eso, nos quieren convencer que esos ídolos mudos, esas imágenes que pintan de amarillo con ojos de canica, es la representación de María. ¿Y cuál de ellos vio a María? ¿Cuál de ellos la conoció? ¿Cuál de ellos la vio? Ah, no, se les apareció allá en, en el Tepeyac, se les aparece. Entonces, todo es anecdótico, todo es una suposición, lo que dicen los demonios. Lo que dice ese yeso que sangra, lo que se le apareció allá en el monte, pero la Biblia la han dejado abandonada. Miren qué regocijo tuvo Josías cuando encontró el libro de la ley entre los escombros. Así deberían regocijar estas personas de saber que esta Biblia existe y está traducida en cientos de idiomas para que ellos puedan leerla, pero no la leen. Y por cuanto no la leen, amedrentan al pueblo con el propio veneno que ellos traen adentro, hermanos. Traen un veneno, ¿sí? Para ellos todo, todo está podrido. Si tú no, fíjense hasta el punto que llegan, si tú no aceptas a mi señora, dice, tú vas camino al infierno. Qué tristeza de verdad. Con tal, con presunción ha hablado este falso profeta, dice el Señor, no tengas temor de él. Pero vamos a ver otros, no son los únicos, vamos a ver otros para que ustedes se den cuenta de que no es el único que habla en esos términos. Miren. Está. Nos han hecho saber los Jesús. Ella nos aplasta, ella nos derrota. Nosotros <coughs> somos enteramente derrotados por ella. Sabías que el demonio le tiene más miedo a María que al propio Jesús? Te lo explico aquí. Muchos exorcistas reconocidos en el mundo nos han hecho saber lo siguiente. O sea, ya de entrada, ya de entrada decir que el demonio le tiene más miedo a María que a Jesús. Ay, Dios mío, mi vida. No es que uno quiera ser duro con ellos, pero miren hasta dónde elevan a María, ¿no? Pero yo pregunto, ¿de dónde él sacó esta información? De que el demonio le tiene más miedo a María. A ver, yo les pregunto aquí en el chat y a los católicos, ¿de dónde creen que él sacó esta información de que el demonio le tiene más miedo a María. ¿De dónde creen? ¿Se lo comunicó San Pablo? ¿Se lo comunicó San Pedro? ¿Se lo comunicaron los apóstoles de nuestro Señor? ¿Lo leyó de las Escrituras? ¿De dónde creen que lo sacó? ¿De dónde, hermanos? Ustedes son personas sabias. ¿De dónde creen que este curita sacó que, que María tiene más poder que Jesús y que le tienen más miedo los demonios a María que Jesús? ¿Quién se los dijo? Para que vean ustedes de dónde hacen teología a los católicos. ¿Quién creen que le dijo eso? Los demonios. Escuchen. El gran exorcista de Roma, Gabriel Amors, nos da el siguiente ejemplo. Durante un exorcismo realizado por el padre Gabriel, le preguntó directamente al diablo, ¿qué pasó? ¿Ya se dieron cuenta dónde lo sacó? El exorcista se puso a platicar con el demonio y el demonio le dijo, nosotros le tenemos más miedo a María. Y entonces este señor de esa entrevista que tiene con el demonio hace su teología. ¿Ya se dan cuenta de dónde hacen la teología los católicos? De entrevistas con el demonio. Literal se toman un café con el diablo y el diablo les aconseja qué es lo que deben creer y qué no es lo que deben creer. De apariciones de yesos con sangre, de pellejos sangrantes, de monjes trasnochados. ¿Y la escritura cuándo la van a atender? ¿Cuándo? ¿Escucharon bien de dónde sacó él esta afirmación de que María es más poderosa que Jesús y que le tienen más miedo los demonios a María que a Jesús? La sacó de una entrevista que un exorcista tuvo con el diablo. Y porque yo le preguntaría a este, a este cura cochino: ¿y por qué le crees lo que dice el diablo? Independientemente de que María tenga un, un lugar muy especial en nuestro corazón, ¿por qué yo me voy a poner a entrevistarme al diablo? ¿Y por qué yo voy a hacer teología partiendo de lo que los demonios me dicen? Cuando la Biblia dice claramente que tú no has leído. No hay verdad en él. No hay verdad en él. Escucha, católico, en el demonio no hay verdad. Su naturaleza es mentirosa. La naturaleza del diablo es mentir. Ha sido mentiroso desde el principio. Se apartó de la verdad. Y constantemente está tratando de transgredir los caminos del Señor para engañar. Pablo dice en 1 Corintios: Tengo miedo que así como Satanás engañó a Eva, ustedes sean engañados de la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha pasado con estas personas que han sido engañados de la, a la fidelidad a Jesucristo y ahora están ahí entrevistando demonios que les dicen literalmente que María es más poderosa? ¿Por qué siente mucho más miedo cuando invoca a la Santísima Virgen María que al propio Jesús? A lo que él le respondió, me humilla más ser derrotado por una criatura que por el propio Jesús. Porque la humildad de María se contrapone a la soberbia de Eva. Fíjense. Ay Dios me, me... Fíjense qué sutil el engaño de Satanás, ¿no? Fíjense qué sutil. Eh, Jesucristo dijo: En mi nombre, ¿sí? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y en Colosenses dice que humillando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente en el cortejo triunfal de su cruz. Colosenses capítulo 2. Esa causa del triunfo de Jesucristo en la cruz, que se le ha concedido todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso, él dice a los apóstoles, en mi nombre, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan, en mi nombre echaréis fuera Demonios. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Pero si Pablo también era muy humilde. ¿Por qué no en el nombre de Moisés, que era el hombre más humilde de la tierra? ¿Por qué no en el nombre de Job? Porque ellos no murieron en la cruz. A ellos no se les ha concedido un nombre que está sobre todo nombre. El nombre que está sobre todo nombre, ¿cuál es? ¿El nombre de María? El nombre que está sobre todo nombre no es el nombre de Pablo. No es el nombre de Pedro. El nombre de Jesús es un nombre mesiánico. Yeshua es un nombre mesiánico. El de María no. No sabemos si María en el cielo se llamará María. En Apocalipsis dice que se nos dará otro nombre. Así que el nombre de Jesús no cambia. El nombre de Jesús es un nombre mesiánico. Al nombre de Jesús sí le temen los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Al nombre de Jesús sí se someten todos los principados y las potestades, porque ese nombre lo conocen, porque saben que el nombre de Jesús es aquel personaje que descendió del cielo, se encarnó, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, destruyendo a los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente. Y por tanto, dice Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo. Y en la tierra, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, cura cochino, no en el nombre de María, para que ante el, el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿a quién le tiene miedo el diablo? Al nombre de Jesús. Por eso fuimos comisionados a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. El demonio le puede tener cierta deferencia a Pedro, a Pablo y a María a causa de Jesús. Pero si tú dices que un demonio te dijo que le tiene más miedo a María que al propio Jesús, el demonio te está mintiendo. Te está diciendo una mentira para que sigas siendo un idólatra, para que sigas siendo un mentiroso, para que propagues ese veneno que traes ahí en el pecho y lo sigas botando por todas partes. El problema contigo es que, como no conoces las escrituras y prefieres entrevistar a un demonio que ir a las escrituras, el problema es que tú bebes tu propio juicio. Los católicos beben su propio juicio. Y nos quieren venir a decir a nosotros que nosotros odiamos a María. No, señores, Dios mío, en mi vida, es que ustedes han hecho una basura de verdad. Una teología basura. Entrevistan a demonios, hacen teología partiendo de demonios. Los, el demonio me dijo, el demonio sabe perfectamente. Indagan en la mente del demonio, lo entrevistan, anotan lo que el demonio les dice y luego nos quieren hacer a nosotros creer que tenemos que seguir las pautas del demonio. No, el demonio es mentiroso. Yo al demonio no le creo nada. Yo me cuido del demonio porque me puede engañar sutilmente como engañó a Eva. Miren qué sutilmente engañó a Eva con que Dios os ha dicho. Y trasgredió lo que Dios había dicho Miren qué sutilmente intentó jugar con Jesús Diciéndole escrito está A sus ángeles enviará cerca de ti Para que no tropiece tu pie en piedra alguna Le citó las escrituras tratando de engañarlos Citándolas mal Y en todos y cada uno de los casos Jesús lo, re lo reprendió y ahí cayó Eva Y tú me quieres venir a decir que yo le crea Al demonio que te dijo a ti tal y tal y tal cosa Dios mío de mi vida Dios me libre de caer en los lazos De esta, de esta meretriz herética Pagana de verdad el diablo pudo engañar a Eva, pero no pudo engañar a María. Con el sí generoso de María, Dios llevó adelante el plan de salvación humana y así derrotar definitivamente al diablo. ¿Cómo la ves? Déjame tus comentarios. cuando los protestantes se mueran y se encuentren con Jesús. Ya aquí tenemos al papá de los mentirosos merolicos, ¿no? Del catolicismo. ¿Cuál será la sorpresa? Que es su mamá, que es la reina. Que está coronada de dos estrellas, está sentada a la derecha del. ¡Uy, Dios mío, mi vida! Así que María está sentada a la derecha de Dios, ¿no? Es la reina coronada de sus estrellas. Note por favor que cuando uno lee las escrituras, Jesucristo hace una promesa a sus apóstoles y les dice, cuando yo venga en mi reino, ustedes se sentarán conmigo en doce tronos, les dice. Sí. Y los doce muros de la Nueva Jerusalén llevan los nombres de los doce apóstoles del Señor Jesucristo. Pero ahora resulta que quien está sentada a la derecha de Cristo en un trono es María. A veces a mí pasa de darme celo a darme no sé ustedes hermanos impotencia, me da impotencia de saber que esta gente son maestros de otros. Pero también tengo que entender que no hay nada que no hay mucho que yo pueda hacer, ¿no? Porque la gente se amontona a escuchar ahí, ahí lo tuvo el gordo youtuber lo tuvo, ¿no? Así. En serio, padre, Toro? ay, qué lindo que esté aquí, padre. Toro. Entonces es triste. De verdad. Pero bueno, vamos a ver qué más dice, ¿no? Dice que nosotros vamos a huir del cielo porque ahí está María. Rey. Es ahí cuando los protestantes, ellos mismos, sin que Dios los mande al infierno, ellos mismos van a decir: Yo aquí en el cielo con esa señora, no me quedo. Yo me voy para otro lado. O oh, no. Ese es el problema que se van a encontrar los protestantes. ¿Te acuerdan ustedes cuando Juan y Santiago van bajando ¿no? y en una, una comunidad donde no quieren recibir a Jesús? Y Juan y, y no sé si era Santiago dice: ¿Quieres que mandemos, ¿quieres que mandemos como Elías fuego del cielo? De hecho, por eso se les llamó los Buanerges, ¿no? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Es decir, si uno no mantiene la paciencia, sí puede uno llegar a perder los estribos con tanta locura, ¿eh? porque estás haciendo apologética pero te topas con esto que es de bajísimo nivel. Dice Hugo que nosotros, nuestra apologética es de bajísimo nivel porque exhibimos a esta gente, ¿no? Pero de verdad es que si llega un momento donde la impotencia, el celo, dices, ay Dios mío, mi vida, dame paciencia, porque hay muchas ovejitas que realmente pueden escuchar y se pueden convencer por la obra de tu Espíritu Santo de que esta gente hace mucho tiempo construyó un ídolo, construyó un ídolo de tu madre. Y miren la, la forma en que acusan a los protestantes de que nosotros si entramos al cielo nos vamos a querer salir porque ahí está María. No, no, si yo llego a conocer a María yo la voy a abrazar y a Abraham y a Pedro y a Pablo, no a mis hermanos que lucharon y e hicieron la voluntad de mi padre, para mí son ejemplos. Lejos está de mí querer llegar a igualarlos, no quisiera de todo corazón. Pero definitivamente tuvieron una gracia especial y Dios los llamó, fueron apartados del vientre de su madre. Y yo me regocijo en el triunfo, en esos, en esos testigos de los que habla Hebreos, ¿no? Pero mire lo que dice, que nosotros odiamos a María y que cuando lleguemos al cielo vamos a salir corriendo. Y a ver, es que ellos asumen que si nosotros hablamos de, de ese ídolo, de la Guadalupe, de la Elquiche, de todas esas vírgenes que ellos han creado, con todas esas cosas que dicen, de facto nosotros estamos hablando de María. Nosotros hacemos una recuperación correcta de María partiendo de lo que la Escritura, sus apóstoles y el propio Señor Jesucristo nos deja. Yo no encuentro en ninguna parte esa idea de que María es la reina. Ah, no, pero es que los reyes de Israel, en los tiempos de Israel, la re las reinas eran madres. A ver, estás hablando de criaturas. Los reyes de Israel no eran divinos. Ontológicamente no hay un punto de comparación. Y aún si se siguiera... Las llamadas reinas madres no tenían jurisdicción ni poder sobre los asuntos del rey. Aún si te concediera esa locura, las llamadas reinas madres no tenían jurisdicción política sobre los asuntos del Estado. Pero el reino es divino. Y acá estás hablando de un rey que ontológicamente es Dios. Ah, entonces. Ustedes pueden ver que les estoy mostrando con la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. La Santa Madre Iglesia nos ha enseñado eso, pero no es invento. Ustedes saben que yo cuando estudiaba en el seminario yo no sabía esto. A mí me enseñaron la doctrina de la iglesia, eh, el magisterio de la iglesia, lo que decía el magisterio de la iglesia, que es la doctrina de la iglesia pero no me lo fundamentaron en la Biblia. Y yo me salí un año y me puse a estudiar la Biblia por mi cuenta. Ya conocía lo que dice el magisterio de la iglesia, la doctrina de la iglesia, pero no sabía si estaba en la Biblia o no. Ustedes se imaginan el deleite, lo sabroso, lo que yo disfruté cuando me encontraba cada cosita en la Biblia de lo que la Santa Madre Iglesia nos enseñaba y descubrir que toda, absolutamente toda, la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada en la Biblia. Eso. Ay, danos paciencia, señor. Danos mucha paciencia, verdad. Sabiduría y paciencia para tratar con estas personas, ¿no? Dios me conceda algún día estar frente a este señor. Que no sea mi ego no el que me motive, sino de verdad tener la oportunidad de predicarle el Evangelio en frente de su propia gente. Vamos a ver otro más. Déjenme lo adelanto porque aquí está diciendo puras burradas. Mire esto, mire lo que sigue. Ponga atención. La Virgen de los Dolores hizo estas promesas a Santa Brígida a los que mediten sus siete dolores: Uno, concederé la paz a sus familias. La Virgen de los Dolores, ¿sí? La Virgen de los Dolores. Se le apareció a una monja y le hizo siete promesas, que son siete dolores. Y yo, ay Dios, de verdad que incluso la semiótica, ¿no?, que utiliza la, la, la forma de expresar que utilizan estos ídolos, es contraria totalmente a la forma en que se comunicó Jesús con nosotros. Nada más como más apegado al apócrifo, al gnóstico, ¿no? A, a la, no sé, como a la... Como ese, a esa forma de comunicar que tenían los nócticos ¿no? Fantasiosa. A, a los ebionitas, a los, a los herejes, ¿no? La, la Virgen de los Siete Dolores se le aparece a una monja y le comunica sus siete dolores y, y se le presenta con siete espadas en el corazón. Y uno va a la Biblia y dice: Pero, a ver, la semiótica, la forma en que se nos comunican las ideas es totalmente contraria. Estamos en un, un asunto fantasioso, nóctico herético, ¿no? Raro. Este fetichista y acá tenemos en la escritura algo, un, un, una forma muy clara de comunicarnos las cosas, pero escuchen, escuchen. 2. Serán iluminadas en los misterios divinos. 3. Los consolaré en sus penas y los acompañaré en sus trabajos. 4. Les daré lo que me pidan, si no se opone a la divina voluntad o a la salvación de sus almas. 5. Los defenderé en sus batallas espirituales contra el enemigo y los protegeré en cada instante. 6. Estaré en el momento de su muerte y verán el rostro de su madre. 7. Los que propaguen la devoción a mis lágrimas y dolores. Escuchen eso. Los que propaguen la devoción a mis lágrimas y dolores. ¿Cómo hacemos eso? A ver, ¿cómo un católico propaga? Ay, tienes que ser devoto de las lágrimas y de los dolores de la Virgen de los Siete Dolores. Ay, Señor de mi vida, ¿no? O sea, el, el catolicismo romano, hermanos... O sea, y esta es una virgen que existe de las miles, miles cientos de miles que tienen los católicos, pero aquí la propia virgen, dicen ellos que les está diciendo, esta virgen dolorosa lloro, llorona, ¿no? una virgen llorona que siempre siempre se les aparece llorando, no es extraño, una virgen llorona, dice con siete espadas en el corazón. Ay, <laughs> Señor. Esta virgen les dice que propaguen la devoción a sus lágrimas y a sus dolores e irán directamente al cielo. Entonces, si usted quiere irse al cielo, usted ya no necesita confiar en Cristo, ni creer en el Evangelio, ni arrepentirse de sus pecados. ¿Qué necesita hacer? Pues según la Virgen de las Siete Espadas Dolorosas que se le atravesaron en el miocardio, usted lo que necesita hacer es propagar la devoción a sus lágrimas y a sus dolores, ¿sí? Y sus pecados serán perdonados. Si usted propaga la devoción a esa Virgen llorona, a esa Virgen adolorida, ¿no? Pues que le den dos paracetamol a esa Virgen, ¿no? A esa virgen adolorida eh, que trae siete espadas en el corazón, son, son entidades, son, son entidades que no sé de dónde salen, ¿no? Pues de abajo de las profundidades del infierno. Si usted propaga en la devoción al dolor de las riumas de esta virgen, pues le van a hacer que entre al cielo directamente, ¿no? Así a ese nivel está la creencia teológica de los católicos. Irán directamente de esta vida a la felicidad eterna, ya que todos sus pecados serán perdonados. Y... A mí sí si se me aparece esta virgen llorona con riumas. Yo le digo, señora, tómese dos paracetamol y lárguese de aquí, ¿no? A mí no me venga con sus cuentos. Yo soy como Juanito, yo no voy a caer. Pero a mí no se me va a aparecer, ¿no? Porque sabe que lo va a meter tremenda reprendida. ¿A quién se le aparece? A los católicos. Se les aparece a los, a los neófitos, se les aparece a la gente de a pie. No, a los protestantes no se les aparece la Virgen Adolorida, la Virgen de Riumas, ¿no? La Virgen con Riumas no se le aparece a los a protestantes. A mí se me aparece, y señora, tómese una ketoroloca y cállese la boca y lárguese de aquí a, a la roña, ¿no? Aquí no la quiero. Allá vaya con sus dolores a otra parte, ¿no? Allá va que la traten en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Allá vaya que la traten sus marihuanas en otra parte, ¿no? Aquí no se aparece. Mi hijo será su gozo eterno. Aquí está el rosario de los siete dolores y cómo rezarlo. La fiesta ahí está de Nuestra Señora de los Dolores. Tremendo cuchillo trae ahí. Vea cómo se le presentó, ¿no? O sea, se le presentó casi como Juana de Arco, tremendo cuchillo en el corazón. Imagínese que usted estaba dormido bien a gusto, se acaba de tomar un cafecito, un pan, está con el calentoncito bien a gusto, le aparece ese monstruo ahí con un cuchillo en el corazón, el corazón de fuera, hermanos. Aquí hay un este es un problema médico, ¿no? Yo no sé si usted sabía que traer el corazón de fuera es un problema médico. Señora, guardes eso, metas eso, vaya que la chequen porque trae el corazón con un cuchillo. Señora, ¿a quién se le escapó? Se le escapó a risa en las patas de la Inquisición, usted. Ay, hijito, es que traigo dolor. Sáquese, va, y tome, eso paracetamol, déjeme dormir. Mire, tremendo cuchillón que trae ahí en el corazón. Y luego el corazón, pues es el corazón de los emojis, ¿no? O sea, no es el miocardio que, que checan los, los cardiólogos, es un emoji, eso, es un emoji. Y trae los ojos llenos de sangre. No, esta señora y yo la agarro a patadas, hermano. A patadas la agarro ahí. Vea nomás, hermano, tremendo cuchillo, tremendo sable que el, de los Yakuza que trae ahí en el corazón. Literalmente se sacó el corazón del pecho esta mujer, ¿no? O sea, este, este está enfermo, ¿no? Está enferma esta mujer. Hay una enfermedad que es así, ¿no? Que se le sale el corazón del pecho, se le sale, ¿no? Crece por, por arriba de la caja toráxica y se le sale el corazón y se ven horribles, ¿no? Es pues una enfermedad muy fea, muy, muy llamativa. O sea, es muy chocante. Imagínate que se parezca esta mujer con el, con el con el miocardio ahí, ¿no? Con el corazón ahí palpitando y un cuchillo atravesado. No, señores, no, ¿no? Son entidades demoníacas estas, hermanos. Los demonios siempre han sido así, de grotescos, de asquerosos. Ay, tengo siete, y lo tiene siete dolores, ¿no? Como para que diga, ay, siete, no es el número seis, como Dante Urbina dijo, a los protestantes, es siete. Siete, lo que significa que sí es verdadera. Fíjese nomás, siete, trae siete dolores, ¿no? Pero si tú propagas la devoción a sus dolores, a sus riumas, si tú propagas la devoción a sus riumas, a sus calambres, a sus artritis, si tú prepagas su devoción a las artritis de la Virgen, de los dolores adoloridos, si tú propagas esa devoción, te vas directo al cielo, ¿no? O sea, los católicos tienen como 20 maneras de entrar al cielo. Mira, si tú le llamas Señora, te vas al cielo, según el cura borracho ese que sale ahorita. Si tú rezas Rosario, según Barrabás, y te vas al cielo. Si tú propagas eh, el, a esta Virgen de las Riumas, te vas al cielo. Esto te entra al cielo como de lugar, ¿no? O sea, tienen como 20 formas de entrar al cielo. ¿Qué hacen ustedes Se les aparece esa virgen macheteada, hermanos? No, qué miedo, ¿no? O sea, por eso Dios nos libra a nosotros. Dios sabe librar, dice, dice la Biblia, Dios sabe librar a los piadosos de tentación y reservar a los impíos para el día del juicio. Dios, Dios preserva a los suyos, no los guarda como tenía preservado a Job. A ese no me lo tocas. Allá vayate, aparécetele a aquel loco del gordo youtuber, aparécetele allá. A ese loco, ¿no? Allá con tus dolores, con tu riumas, sentida demoníaca. La virgen de las riumas la vamos a llamar a esta. Se celebra el día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz, porque al pie de la cruz una espada de dolor atravesó su corazón y Jesús nos entregó a su madre como madre nuestra. Por eso respondamos a esta gran demostración de amor diciendo: Sí, ella es mi madre, yo la recibo y te pido, Jesús, que me prestes tu corazón para amarla como tú la amas y aprender de ella a amarte más. Le meten poesía, ¿eh? Miren, miren, ahí está, la, ahí está propagando la devoción a los dolores. Vean nomás. Yo creo que eso es propagar, ¿no? La devoción a los dolores. Ahí van ahí van con. ¿Qué llevaban ahí? Pepinos en el pecho. No sé qué Miren, hasta el perro. Y, o sea, ¿qué culpa tiene el perro? Los animales no pecaron. Los animales no pecaron. ¿Por qué los haces partícipes de tus fetiches? Perro el para ser mi alta, la los protestantes no merecen ser llamados cristianos. Y Acá tenemos otro borracho, ¿no? O sea, yo sé que a algunos les gusta meterse una pipa antes de aprender la cámara, pero pues no sea tan evidente, ¿no? Apenas uno los empieza a ver y ya empiezan con que no somos cristianos. Yo les voy a decir en menos de un minuto por qué. Pero ¿qué trae en la oreja ese hombre? ¿Qué trae colgando en la oreja ese pobre hombre? Y es que la cosa más... Ap absurda que hacen los protestantes es creer que están defendiendo a Jesús cuando irrespetan a su Santa Madre. Para que me entiendan y les... ¿Quién de ustedes aquí en el chat ha irrespetado a la Madre de Jesús que reciba su merecido, hermanos? Nadie. Y respetamos a tus ídolos cochinos, esos que traen cuchillos en los corazones, ¿no? Qué peligro, que si se le aparezca un niño, el niño agarra el cuchillo y se machetea él solo, ¿no? Son un peligro hasta para las familias, esos entes. Es como si llega ese ente con una botella de cloro, ¿no? Soy la Virgen del Cloro. Qué ridículos que son, de verdad. Ridículos. Igual de ridículos que se pintan la barba, hermanos. No, no hagan eso, por favor. San Agustín se vomitaría si los vieran, ¿no? Les va a sonar aún más absurdo. Ellos creen que están defendiendo a Jesús, llamando demonio y burlándose de la Santísima Virgen María. Yo llamo demonio a los demonios, no tengo ningún temor de hacerlo, ¿no? Y lo hago en tu cara y en la cara de quien sea. Porque es necesario eh, exhibirlos como lo que son. ¿Sí? Y trae una antena en la oreja. <laughs> trae, una antena. trae una antena en la oreja a este hombre, es un Teletobi. No, no, discúlpame, yo no puedo tomar en serio un Teletobi. Discúlpame, no. No, manoquita, sácate esa antena ahí, ¿no? Sácate. Ese... Yo sé por qué les hacen católicos y les da por hacer todo ese tipo de pintarse el pelo de Sayayin, ponerse antenas en las orejas y. No, no, quédate con tu virgen del cloro y de la riuma, yo, yo paso, hermano. Para que sea aún más absurdo, creen que Jesús los va a recompensar por irrespetar a la virgencita. ¡Ay, la virgencita! ¡La virgencita! ¡Cuánto amor le tienes! ¡Ay, cuánto amor le tienes a la virgencita de Guadalupe! ¡Sácate ese satélite ahí de la oreja, ridículo! Sería como decir que a quien insulte a mi madre, a quien llame a demonio a mi madre, a quien se burle de mi madre, yo le recompense. Y mira, si tú sacaras la foto de tu madre en, eh, en la espalda, se van a burlar de ti, ridículo, ridículo idólatra. Eso no es irrespetar nada. Si eres un ridículo, la gente te va a llamar ridículo. Si eres mentiroso, la gente te va a llamar mentiroso. Si eres un idólatra, la gente te va a llamar idólatra. Entonces, si tú quieres seguir ahí a la virgen del cloro, de las riumas, de los dolores, de las espadas, a todas esas vírgenes que se han inventado, pues ahí ustedes, ¿no? Por eso yo como ángel terrenal les puedo decir... ¡Ay, caramba! ¿Qué dijo? Como ángel terrenal. ámonos. A ver, ¿oí mal o oí bien? Burle a mi madre, yo le recompensé. <laughs> Por eso yo, como Ángel Terrenal, de... ¡ay caramba! Ángel Terrenal, este es chemijasa, ¿no? Así que tú eres el tremendo chemijaza, Chemijaza. Te vamos a llamar a ti, Ángel Terrenal, que te mezclaste con las <laughs> mujeres de la tierra. Ángel Terrenal es un oximorón, cabeza de Nabo. Ángel Terrenal. Así que este es el famoso Azazael, hermanos. Miren, yo tanto tiempo buscando quién era Azazael y ya me salió aquí con antena y todo. <laughs> Ay, qué caray, mi querubín. Ya salió, ¿no? Pues no, quién sé qué fumaste antes de salir a decir esas cosas, ¿no? Así que este es el ángel terrenal. Ángel caído, dice. <laughs> ángel caído. <laughs> Les digo, hermanos, quién sé qué se fuma esta gente, ¿no? Este es el famoso Samael, hermanos. Para quien no lo conocía, este es el ángel Samael. <laughs> ángel caído. Ay, no, no, no. Quién sabe si llega a juntar Ramos con esta gente en un directo, quién sabe qué saldría, manos. De verdad que, no? quién sabe qué se chutan antes de subirse. Entonces él es el ángel terrenal, no. Por eso no se siente con la obligación, la justificación de decir lo que está diciendo. No, él como ángel terrenal, no. Llamado por las legiones del arcángel Miguel. Ah, no, llamado por las legiones de Chemijaza. Se siente obviamente con la obligación de decirnos que nosotros al respetar a la Virgen de los Cuchillos pues estamos incurriendo en un delito, ¿no? Por eso yo, como ángel terrenal, de... ay no, yo no puedo escuchar esto. <laughs> Déjala que se seque bien antes de fumártela, ridículo. Puedo decir de que los protestantes no merecen ser llamados cristianos. Pero dime tú en los comentarios qué opinas de esto. Opinamos que estás borracho y te es una antena y de Teletobi. Un abrazo, soy un Ángel Real. Hoy les voy a relatar el impactante exorcismo que hubo en el año 1500. Otro que habla con demonios, ¿no? 165, donde el demonio por boca. Uf, vale. ¿Cómo les ayudamos? Esto, esto tiene un fetiche con los diablos, hermanos. Les encanta andar entrevistando demonios, ¿no? Cada el poseso dijo que todos los protestantes eran suyos y conducidos por él. Así que todos ustedes están conducidos por el demonio, porque un demonio le dijo un poseso a un católico, hermanos. ¿Cómo los tomamos en serio a esta gente? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo los tomamos en serio? Exacto, exacto, Dani Fuente, el demonio. <laughs> Fuente <as> Samael. <laughs> oh, qué interesante. ¿Quién dijo eso? Fuente, Chemijasa, <laughs> Dagón, <risa> Baal. No, no, quiénanse poquito, ridículos, quiénanse poquito. Ay, no, no, no. A ver. Vamos a ver qué dice. Voy a relatar el impactante exorcismo que hubo en el año 1565, donde el demonio, por boca del poseso, dijo que todos los protestantes eran suyos y conducidos por él. Fuente Baal. <laughs> no, no, sea ridículo, señor. Sea ridículo, por favor. Escuchen bien, pues. El impactante exorcismo, donde el demonio confesó que. Todos los protestantes eran suyos y conducidos por él. A... Ya está, hermano, volvamos a casa porque el demonio le confesó a este hombre una tremenda verdad. Porque el demonio, por si ustedes no sabían, es padre de toda verdad, como dice la Biblia. <laughs> ¿Cómo los tomamos en serio? Y luego se enoja, Hugo, dice que nuestra apologética es de bajo nivel. los que andan haciendo apologética en las redes. Al punto de afirmar que incluso eran peores que él. Pues... ¡Hala! Mire, fíjense qué tan fácil le desmonta uno estas barbaridades. La Biblia dice: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nadie. Los demonios no pueden decir Jesús es el Señor. En el momento que tú dices Jesús es el Señor, lo confiesas con tu boca, estás dando testimonio de que el Espíritu de Dios está contigo. O nosotros, como creyentes que confesamos que Jesús es el Señor, lo seguimos y que decimos: Abba, Padre. ¿Cómo podemos ser peor que el diablo? ¿Qué le dijo el diablo a ese señor? Pues le dijo una sarta de mentiras, ¿no? Y ahí está todo envenenado, botando su veneno, ¿no? De lo que le dijo Chemijaza, lo que le dijo este Samael, ahí está botándolo y queriendo convencerlos, ¿no? Pues él cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. <laughs> ah, ay, ya, ya, Entonces Chemijaza cree en la transustanciación, ya salió el cuento y nosotros no. Ah, no, sí. Es que Chemihaza es, tom, es, es tomista, hermanos. Es tomista. Lo que ustedes no sabían, hermanos. Chemihaza es tomista. Él cree en la transustanciación, las categorías de Aristóteles. Y como él cree y nosotros no, nosotros estamos peor, dice el demonio, ¿no? Porque él sí cree en la transustanciación. <laughs> no, hombre, qué locura de verdad. Mientras que ellos la negaban. Este exorcismo fue llevado a cabo en medio de fervorosos enfrentamientos entre católicos y protestantes, por lo que Dios hizo uso de su archienemigo, el diablo. Para probar la real presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Ah, mira, entonces Jesús utilizó al demonio para enseñar la transustanciación, No, hombre, no, pues ténganlo de maestro. Bueno, lo tienen de papa igual. Pues bueno, pues ahí, ordenenlo pastor, ordenenlo sacerdote. Pues ustedes están fascinados con las enseñanzas del diablo. <laughs> Ya, denle el título de cardenal, hombre, no batallen, pues si están fascinadísimos de lo que les enseña el diablo en los exorcismos y lo que les enseña aquí ya, pues hágalo carnal, póngale una mitra y que los enseñe directamente ya sin andarse ocultando, ¿no? No, no, está, están para llorar de verdad. La cual denunció la apostasía de Lutero en la abolición de la misa y negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y les digo que siempre, siempre es como tratan de meter miedo, ¿no? No tienen argumentos, pero quieren asustarte. La Iglesia Católica siempre ha sido así. Siempre ha sido así, hermanos, siempre. Quieren meterte miedo porque se quedan sin argumentos, ¿Qué quieren hacer que te asustes, que te asustes y, ay, el demonio dijo que Lutero, ay, el demonio dijo que la transustanciación, ay, el demonio dijo que esto, que la Virgen, ¿no? Entonces siempre andan ahí consultando al demonio. Yo creo que ellos, eh, antes de dar misa, no sé, consultan la Ouija, no sé qué hacen, esta gente está loca de verdad. Este exorcismo fue llevado a cabo por sacerdotes y católicos y la presencia de protestantes también. Dios hizo uso de su enemigo el diablo para probar la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. Para este propósito, Dios permitió a una cierta Nicole Aubrey, un ser inocente, ser poseída por Bersebú. Fíjese nada más, ¿no? Fíjese nada más hasta dónde embarran el nombre de mi Señor en sus barbaridades. Dios permitió que una persona inocente fuera poseída para que por medio de un demonio les enseñara. A los protestantes que la transubstanciación es real. Fíjense nada más las barbaridades que dice, esta, que dice esta gente, ¿no? ¿Cómo embarran incluso a Dios? Que Dios se valió del diablo como maestro, cuando literalmente Jesús lo mandaba a callar. Acá el Señor se vale del diablo para que les enseñe a los protestantes, ¿no? No, no, no. No, no, no. no. Qué tonterías, de ¿verdad? Y 29 otros espíritus malignos. La posesión tuvo lugar el 8 de noviembre de 1565. Sus padres llevaron al padre Mota, un sacerdote piadoso de la Iglesia Católica, con el fin que pudiera expulsar al demonio por los exorcismos de la Iglesia Católica. Así, inspirado por el Espíritu Santo, el padre decidió expulsar al diablo por medio del sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Mientras Nicole... Y lo raro es que a ver... Si ese poder tuviera la hostia que ustedes dicen, ¿no? Ya no habría borrachos, ni adúlteros, ni mentirosos en las misas, ¿no? Todos los días se comen esa supuesta hostia que es el cuerpo, la sangre y la divinidad. Se contradicen unos con otros, ¿no? Y, y lo más interesante es que dice que, que, el, que el demonio le dijo, que los protestantes negaban la presencia de Lutero no la negaba, cabezón. Andaba mal teológicamente ese diablo, ¿no? Pero todos estos inventos que ellos traen, hermanos, todas estas invenciones, pues son parte del show ¿no? de la Iglesia Católica para tratar de amedrentar. Por eso les dije yo al principio, no les teman, no le teman a estos borrachos, no esta gente está borracha, hermanos. Esta gente no está bien de la cabeza. Esa época oscura de la Edad Media, cuando asustaban a la gente y la amedrentaban, esa época ya se acabó. ¿no? Gracias a Dios el texto bíblico ha llegado a nuestras manos y la Biblia se ha vuelto nuestra lumbrera, ¿no? La Biblia se ha vuelto nuestra guía. Así que quería mostrarles eso, hermanos. Quería mostrarles eso, ya me metí dos horas, ya, ya duré mucho, ya tengo hambre. Este. <coughs> Ay, pues quedan evidenciados una vez más, ¿no? Quedan evidenciados una y otra vez. Estamos mil personas conectadas, no se olviden dejar su like. <laughs> no se olviden dejar su like. Y recuerden que hoy voy a estar en la tarde con Winston Medina, vamos a estar hablando un poquito de patrística. Y, si, y el jueves tengo un filósofo aquí en el canal, va a estar hablando con otros acerca de las crisis de fe. Es un filósofo, un catedrático, un, un, un doctor. Entonces eh, va a estar muy bueno el programa, no se lo pierdan. Hermanos, yo me despido, les mando mil abrazos, mil besos. Espero que estén bien esta semana y que el Señor esté con ustedes. Yo me despido, pero no me despido sin antes decirles que cuidado, cuidado con hacer capillas a vírgenes con riumas. ¡Hasta luego! y él veía, no resistió por curiosidad se acercó de entre las sombras de que los que emitía una mujer de dulce cara y le habló lo que sea alguien jamás imaginaría era que Juan mi primo era un pastor que iba armado con las palabras de vida que sabía cómo probar los espíritus que iba armado con las palabras de vida que sabía cómo probar los espíritus Juanito, Juanito, la capilla, disculpe, señor sirvo yo, no temas Juanito que él es quien me envía, no temo señora, más que a Dios mi salvador yo vengo del cielo, no dudo usted mi vida no dudo yo señora, más que de sus cuernos pedime una prueba si miras hacia arriba, usted no me convence que ponga a bailar el sol ¿qué pasa Juanito? no usted es mi guía yo señora de toda su intención ¿qué le va la para la gente, soy hijo Escena post créditos. Escena post créditos. Tengo aquí al al buficito. Se los quería presentar. ¿De qué tamaño está ya Aquí está el tremendo buficito. Miren. A ver, buficito. Saluda. Saluda. De algo pequeñín. Está creciendo, hermanos. Está siendo preparado para la batalla está siendo preparado para la batalla contra está siendo preparado para la batalla contra los <coughs> A ver, aquí casi no se ve, aquí lo va a poner bien. Ahí está. Ahí está el tremendo Gufisaurio. Saludos, Gufisito. Miren. Tiene sueño. Quería que lo conocieran, lo presenté cuando estaba chiquito, es un Gufi terrenal, hermano, eh. ¿sí? Es un Gufi terrenal Dí algo Gufi. Vi algo ahí en el micrófono. Saluda, saluda a la gente. <laughs> <laughs> saludo a la cabeza de perro. Hueles a perro. Ahí lo tienen, así que pronto, pronto, hermanos. Pronto que esté aquí en el canal más grande. Se los voy a seguir presentando. Pero este es el tremendísimo... Ah, ¿saben cómo se llama? Les voy a decir cómo se llama. Se llama Don Kata. Así se llama, Don Kata. Bien. Bien, Kata. Álgate. les a perro. Bueno, queridos hermanos, ahora sí me despido. Gracias por haber estado conectados. Nos vemos la próxima.